Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio que se llama Hablemos de BD. Hoy tenemos el taller de dibujo con Nelson Zuluaga y el tema es diseño de personaje en el cómic. Les recuerdo que este es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura con la Convocatoria Nacional de Concertación Cultural y este es un espacio de la Alianza Francesa de Pereira. Bienvenido Nelson y bienvenidos a todos. Hola María, buenas noches. Hola a todos los asistentes. Bienvenidos a este nuevo taller de Hablemos de BD. Les recordamos que es un programa de la Alianza Francesa que tenemos todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Un jueves club de lectura con mi amigo Ricardo Rodríguez y otro jueves taller de dibujo. La semana pasada tuvimos la lectura de Ghost World, una gran novela gráfica que precisamente tiene unos grandes personajes y por eso decidimos hacer el taller hoy de diseño de personajes. Entonces, bueno, la idea es que rayemos un poco, busquen por ahí papel, lápiz, lapicero, marcadores, colores, lo que tengan a la mano y vamos a crear hoy nuestros personajes. Vamos a ir un poco más allá del dibujo para darles también un poquito más de personalidad. Y para que aprendamos a darle con más carácter a los personajes y nos ayuden a crear un ambiente mucho mejor para la historia. Muchas historias las llevan los personajes, ¿cierto? Los personajes son como los que tienen la brújula, por decirlo así. Son los que tienen los conflictos, los que van a ir avanzando conforme avanza la historia y unos buenos personajes bien estructurados. Vamos a terminar creando una muy buena historia que siempre tratamos de que sea un gran conjunto, ¿cierto? Un buen dibujo, buenos personajes, buena historia, bueno, como el buen color, en el caso cuando es a color, siempre tratar de hacer una muy buena historieta, ¿listo? La historieta. Igual que en el cine o en los dibujos animados, siempre necesita una planificación, necesita una investigación, una documentación y obviamente un diseño de personajes, que en este caso es el tema de hoy. Entonces, vamos a arrancar. Habíamos dejado por acá unos ejercicios hace un par de semanitas. No sé si de pronto por ahí están conectados los que estuvieron la vez pasada, si de pronto se animan por allá a contarnos cómo les fue con el ejercicio, qué rayaron, si quieren mostrar, sería genial. Ahí miramos con María cómo se podría hacer. Y bueno, la idea entonces es como trabajar un poquito al respecto. Vamos a hojear algunos cómics antes, mientras va terminando de llegar la gente, y sobre todo para tener muy buenas referencias y tener, digamos que tenemos un panorama, digámoslo así, de historietas o de temas, de géneros que pueden ayudarnos a crear nuestra historia. Si alguien ya tiene una historia pensada, ya tiene algo adelantado, genial, vamos entonces como a pulir lo que ya tienen por el lado de los personajes. Y si están aquí de cero, que no saben qué hacer, que no saben como qué personaje o qué, digamos, historia crear, pues vamos a empezar como a dar algunas pautas y algunos consejos como muy prácticos. Bueno, tengo por acá un librito de Jean Giraud, alias Moebius, uno de los grandes dibujantes franceses, recomendado. Esa es una obra que se llama Sombras sobre Touston y tiene que ver con el teniente Blueberry, que es uno de los personajes más emblemáticos del cómic del oeste. Es un cómic de los años 60, 70, que tuvo mucha acogida. Digamos que después de estas películas de Sergio Leone con el Spaghetti Western, en Europa empieza a popular mucho como las historias de vaqueros en las historietas. En los cómics americanos sí ya se trabajaban desde hace rato,
Y en este caso, Sombra sobre Tombstone es uno de los tantos títulos de John Giraud. Y digamos que ya es como la etapa final de esta saga de Blueberry. Es un cómic que viene de muchos años atrás, como les decía, y donde uno también va descubriendo como el talento y la evolución del dibujo del maestro Moebius. Aquí tenemos algunas escenas, viejo oeste, muy clásico, digamos que es uno de los géneros, tanto del cómic como de la historieta y de las series de televisión, donde encontramos como personajes muy típicos, el comisario, el forajido, el héroe o el antihéroe, bandoleros, el banquero, bueno, las señoras, también que muestra ahí un poquito las labores en esa época de las chicas que no solamente en la casa, sino que también ayudaban como en el trabajo de las granjas. Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito de estos personajes que son personajes típicos, digámoslo así, de un género donde no hay mucho, digamos, un campo muy abierto como para improvisar, ¿cierto? Entonces, algunos géneros siempre van a tener como unos personajes muy concretos, te puede salir como en uno o dos, pero siempre vas a mantener un poco como estos prototipos, ¿no? El Teniente Blueberry es un personaje muy interesante de Moebius, porque no es un vaquero blanco, sino que es una mezcla, es un mestizo, es un hijo de vaquero con indio apache, con una india apache. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un personaje muy interesante. Es un personaje que lo cogemos de algo típico y clichésudo dentro del western, que es el vaquero bien parecido o atlético, que encarna ahí como la ley. Y aquí lo que hace es mezclarlo con esa parte indígena, mística, esa parte nativa que en el cine por lo menos fue muy menospreciada. De hecho, hay una anécdota ahí de que Marlon Brando rechazó uno de sus Oscars, creo que en el 72, creo que fue por El Padrino, y rechazó el Oscar en protesta por cómo el cine había apabullado como la parte indígena. De hecho, mandó a una nativa a reclamarlo. Ahí pueden buscarlo en YouTube, por ahí está el discurso de la chica, muy interesante y muy y real, digámoslo así, de también cómo el cómic desplazó un poco como la parte indígena, la versión india de lo que fue la colonización del oeste. Entonces, ya Giraud, Moebius, lo que hace aquí con este personaje es mezclar esas dos partes. Es un personaje muy interesante. Que nos va mostrando el oeste y va mostrando como ambas partes, ¿no? La parte apache y la parte de los colonizadores. Hay también una adaptación de una película francesa que se llama Blueberry, es como del año 95, creo, 96, si la memoria no me falla, pueden buscarla también ahí en YouTube para que vean el tráiler y para que la vean la película. Es de las primeras películas también, así como francesas, que incluyen el 3D y tiene una escena muy espectacular, como cuando Blueberry ingiere como una bebida nativa y ve como visiones. Una escena muy, muy bien hecha y le recomiendo pues mucho como este personaje. Entonces aquí estamos viendo un personaje que va de lo clichésudo. Y ya con esa parte indígena, mística, como les comentaba ahorita, con esa parte de leyenda, ya adquiere un interés, ¿cierto? Puedes crear el vaquero clásico que encarnaba John Wayne, que también, por ejemplo, en el cine se distinguieron como algunos vaqueros por época. Estaba John Wayne, que era como el típico gringo, el típico yankee. Así como muy conservador, estaba otro que encarnó
que se me olvida el nombre en este momento, pero era una película que se llama High Noon, decir al mediodía o algo así, creo que era como que lo tradujeron. En High Noon es una película muy interesante porque es un vaquero típico yankee, digámoslo así, pero más, además de encarnar la ley, lo que hace es como quedarse solo en medio de una situación donde uno de los que él ha encarcelado sale libre y va por él. Además, es una película muy interesante porque trata lo que fue la época McCarthy en los años 50, que fue como esa Gary Cooper. Perfecto, muchas gracias, María García. Gary Cooper. Gary Cooper es uno de los grandes vaqueros como de esta década de los 50. John Wayne fue como de los años 30, de los años 40. De John Wayne hay una película muy buena que se llama La Diligencia, que es dirigida por John Ford, de los grandes autores del cine del oeste. Y bueno, Gary Cooper aquí con esta película High Noon, a la hora de llegada, creo que también lo tradujeron en español. Entonces es toda la película rige como en hora real. O sea, dura la película lo que dura la llegada de un tren del villano que salió de la cárcel con sus forajidos a enfrentar al personaje de Gary Moore, que es un comisario que se va quedando solo porque en el pueblo todo el mundo lo va dejando solo. Y es una metáfora de lo que fue la cacería de brujas en los años 50 de la era McCarthy, que era ese cuestionamiento que hubo en Estados Unidos a la gente que pensaba como distinto. Entonces se la recomiendo mucho, High Noon, tiene una fotografía espectacular y es un personaje típico vaquero, pero que tiene otra construcción, ya no es el típico guapo como lo encarnaba John Wayne, sino que es un señor que quiere hacer como el bien, pero no puede ocultar su miedo y otras cosas más humanas. Y el otro vaquero, que es como el más emblemático de todos, que es perdón, que es Clint Eastwood. Los personajes que encarnó Clint Eastwood, sobre todo su personaje de El Hombre Sin Nombre, porque las películas que hizo en la trilogía con Sergio Leone, El Hombre Sin Nombre, siempre aparecía sin nombre, no se sabía cuál era, solamente en El Bueno, El Malo y El Feo, le decían Rubio, ¿cierto? Era como su apodo. Pero es un vaquero que aunque conserva el físico yankee típico del western, su característica o su carácter es un poco más de antihéroe. No es el que lucha por la justicia o que sea el comisario, sino que está ahí como en esa línea entre el forajido y el que quiere hacer justicia, ¿cierto? Es un personaje muy interesante. Los vaqueros de Sergio Leone se los recomiendo mucho en el cine del oeste. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces a este personaje que es un vaquero, como les decía, pero que tiene que esa parte india que le nutre mucho al personaje. Por acá tenemos, acercar un poquito esta viñeta porque es espectacular. Yo siempre he querido como ampliar esta viñeta y colgarla en la sala. Mi esposa me regañaría porque ya tengo uno de linterna. Pero bueno, ese es uno de los grandes cómics que les recomiendo, Sombras sobre Touston. Es donde ya, digamos que Jinjiro alcanza como su esplendor en el dibujo. Sea, cada viñeta es un cuadro definitivamente. Bueno, digamos que esto, hablando un poquito como del género del oeste, que sería como el primer consejo que les daría a ustedes en este momento para crear su personaje. Vamos a ver aquí mi pantallita, un momentico. Como su primer, o como el primer de hoy, siempre es como ubicar el género. Quiere que sea su historia, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos hablando del
Western, ¿no? Que puede ser western, puede ser policíaco, drama. Por ahí María creo que está trabajando algo de piratas, puede ser humor, puede ser romance, Nelson, aprovecho para contarte que María terror. Patiño respondió Bueno, una cantidad de géneros. Sí. que María Patiño dice que sí rayó, pero aún no termina. Está contenta con el tema del taller para Ah, darle okay. más vida al personaje. Ya tiene una historia, pero solo Perfecto. bolitas y palitos. Listo, muy bien. Bueno, comedia, biográfico, que ahorita vamos a hablar un poquito ahí viendo algunos cómics. Ese será el de Sombras sobre Tombstone. Recomendadísimo, el señor Moebius, que lastimosamente abandonó este plano hace un tiempo, unos pocos años, pero quedó como de los uno de los grandes autores. Por acá tenemos otro de Vance y de Van Hen, que son Tres relojes de plata, 13, que es una historia emblemática también como el cómic franco-belga. Este es un cómic muy interesante porque tenemos, digamos que varios espacios, varios tiempos más bien, donde vamos a conocer como diferentes personajes, es personajes como muy generacionales, ¿cierto? Entonces, como un chico en la actualidad que empieza como a escarbar su pasado y entonces va viajando como por la época de 1800, de 1930 y pico, los años 30, los años 60, involucra varios espacios, varios países. Y es un personaje donde se va, digamos, hilando la historia a través de la descendencia. Esa puede ser otra forma también un poco de uno hacer una historia o crear un personaje, ¿cierto? Que no sea como el personaje típico que estamos contando la historia, sino que vamos conociendo un poco los otros personajes y dándole un poco más de protagonismo. Aquí tenemos como un ejemplo de esa historieta. Es un cómic europeo que mantiene este formato grande a color y un dibujo, como lo ven, muy realista. Entonces, es un cómic también donde vamos a ver muchos apuntes históricos. Y donde vamos a tener una gran cantidad de personajes, ¿no? Muy recomendado también 13. Tres relojes de plata es como una de las los capítulos. Entonces son personajes que se van hilando y vamos como viendo también su pasado. Personajes que se vuelven un poco también más cercanos porque vamos como conociendo parte de su descendencia. Nelson, tenemos una pregunta Y de Diego obviamente sería un Méndez. personaje mucho más trabajado, porque no solamente necesitamos crear este personaje, sino también como toda la historia que hay atrás de él y cómo se van a hilar el resto de la historieta. Cómics Nelson, magistralmente dibujados, sí, dime. tenemos una pregunta de Diego Méndez. Claro Dice, que sí. profe, ¿un personaje puede tener características de varios géneros? Sí, una prueba es, por ejemplo, bueno, en Volver al Futuro, digamos, en el caso del cine, en Volver al Futuro, creo que la parte 3, donde Michael J. Fox, el personaje parte encara como lo que es el homenaje a Clint Eastwood, o en Django, que es una película de muñequitos como de un camaleón, que también encarna como esa parte del vaquero forajido. Digamos que el género es como la parte de la historieta, pero podemos tener algunos homenajes, por decirlo así, dentro de la historia que involucre varios géneros.
En el cine, por ejemplo, lo hizo George Lucas con Star Wars, que tiene como un homenaje al cine asiático con sus personajes. Ustedes notan Obi-Wan, son como nombres japoneses, ¿cierto? Tienen que ver con una parte mística, con esa parte como espiritual de los monjes zen. Tenemos a Skywalker, perdón, a Han Solo, que tiene características de vaquero. O sea, a Han Solo no le falta ni el sombrero. Tiene la pistola al cinto, tiene botas, tiene chaleco. En vez de caballo, tiene una nave. Y en vez del aborigen típico acompañante, tiene a Chewbacca, ¿cierto? Entonces, esos características de personajes podríamos tenerlos, obviamente, dentro de nuestra historia. O sea, un personaje se forma, pero a la vez tendríamos la posibilidad de mezclar otros géneros que nos ayuden con reforzar. En este caso, Lucas lo que hace es una ópera de ciencia ficción, pero involucra el western e involucra el cine asiático, digámoslo así, como la cultura zen, sobre todo, en lo que es como la filosofía de los Jedi. En el cómic, lo mismo. Si tú ves a Batman, Batman sale de una mezcla del género que es el western también con el zorro. Entonces, Bob Kane, cuando crea a el zorro, se fija básicamente, perdón, cuando crea a Batman, se fija en el zorro. El zorro que es un hombre rico que sale de noche a luchar por la justicia en un pueblo de San Diego, ¿cierto? ¿Qué hizo Bob Kane? Trasladó eso a la ciudad. ¿Sí ven? Entonces ya no era un campesino o un hacendado, sino que era un ciudadano, ¿cierto? Un millonario. Ya no era el típico hacendado rico de la granja, sino que ya era un millonario. Y su atuendo es ese atuendo también oscuro que intenta, digamos así, representar o hacerle un homenaje como obviamente. Tenemos que hablar también ahí no solamente de Bob Kane, sino de Devil Finger, que es el que le da realmente el concepto a Batman, ¿cierto? Del traje oscuro, de la noche, porque Bob Kane al inicio tenía como un personaje un poco más como de color rojo, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese aspecto puedes perfectamente como buscar varios personajes, ¿no? Entonces, muy buena la pregunta, Juan. Y bueno, esa es la idea, como que empecemos a crear personajes a partir de ideas o de cosas que nos gusten, también es como lo que nos puede motivar. Superman sale de una novela que se llama El Gladiador, que leyeron Jerry Siegel y Joe Shuster, y que luego van afianzando su idea, incluso como con esa parte bíblica de Moisés. Superman es como un Moisés es espacial. Entonces tenemos ahí, mira, un personaje de algo que se llama de lo épico, digámoslo así, que es un gladiador, con un personaje místico religioso que puede ser Moisés, y con la sobrefuerza o de un planeta que es la ciencia ficción. Es muy válido y muchos de los grandes personajes salen precisamente como de esos cases o de esas mezclas de personajes, ¿cierto? De géneros. Aquí tenemos Mortadelo y Filemón, que son de los dos grandes personajes del cómic español, el tebeo. Recordemos que en España le dicen al cómic tebeo. Mucho color, mucho humor. También hereda un poco ese trazo de la escuela franco-belga. Y tenemos dos personajes que ahorita vamos a hablar un poquito cuando son personajes en pareja, ¿no? ¿Cómo podemos crear cuando los personajes tienen como el mismo protagonismo, que no es uno solo, sino que son varios? Aquí tenemos a Mortadelo y Filemón, que ya tiene unas características físicas un poco ya más chistosas, digámoslo así, más exageradas, como el tema de la caricatura.
Uno de ellos se convertía como en mil cosas, pero ya uno con solo verlos ya le produce risa, ¿cierto? Ya digamos acá el dibujo humorístico se nutre mucho como de ese aspecto, como de ese aspecto para generar ya una transmisión desde el personaje, desde el humor, ¿no? Las caras, las muecas. Cuando hacemos personajes humorísticos, tenemos que tener ya mucha habilidad en la expresión del rostro, en las expresiones. Es también una exageración, es transmitir el humor, no solamente con la palabra, sino también con las escenas, ¿no? Entonces, digamos que si queremos hacer un personaje humorístico, tendríamos que empezar a mirar muchas muecas. Obviamente nutrirnos de muchas lecturas de humor, de muchos programas del cine. Normalmente quien hace dibujo humorístico ve mucho a Buster Keaton o a Charlie Chaplin, Cantinflas, a los grandes humoristas. Siempre va a ser como un referente, ¿no? La caricatura, de cierta forma también, además de ser social y política, que es como una de las ramas y la que más conocemos aquí en Colombia. La caricatura también es un medio para contar historias, ¿no? Tenemos a Mafalda, tenemos a Condorito, que nos cuentan pequeñas historias, o tendremos personajes como Mortadelo y Filemón, que nos cuentan historias ya mucho más largas y más elaboradas ya en extensión, por decirlo así. Listo. Pues en el humor vamos a tener siempre muy presente entonces la parte de la expresión, sobre todo porque también se trata de exagerar. Miren ahí la carita de uno de los Nelson, personajes. Sí, aprovecho claro. para leerte una pregunta de María Patiño. Dice, Claro que sí. cuando le hace la historia. Una pregunta, cuando uno le hace la historia al personaje, el perfil, cómo dibujarlo para que encarne esas características, que no esté tan plano, sino que logre expresar, no sé, por ejemplo, picardía. Muy bien. Lo primero que podemos ir haciendo, y ahorita les sigo mostrando, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, entonces ya más práctico, saquen ahí sus lápices y vamos entonces a empezar. Digamos que yo voy a crear acá un personaje, un sketch aquí rápido para que nos rinda. Digamos que quiero crear un personaje, y me imagino que mi personaje es un estilo de campesino. ¿Listo? Entonces, lo primero que les aconsejo es que traten de rayar el personaje como se lo imaginan. Esos primeros sketches son muy importantes porque es lo que la mente baja a la mano, ¿no? Entonces, aquí no importa qué tan perfecto, qué tan bonito quede dibujado, sino cómo hago para transmitir la idea de ese personaje que tengo en mi mente. Entonces, yo tengo en mi mente un campesino un poco viejo, digámoslo así, una persona ya, digamos, de más de 60 años, que va a tener arrugas, ¿cierto? La nariz grande y la oreja, las orejas grandes, puede ser familiar mío. Pero también para tener en cuenta un poco que a medida que vamos envejeciendo, las orejas y la nariz nunca deja de crecer, ¿no? Entonces, por eso los ancianitos, por eso yo seré un ancianito muy narizón y muy orejón. Es, digamos que es una característica ya física, ¿cierto? Yo me lo estoy imaginando así, una persona madura, de 60 y pico de años, algunas arrugas, las canas, entonces el pelo va a ir blanco, el sombrero. Pues aquí ya tengo una idea del personaje. ¿Listo? Entonces quiero que traten de hacer esto.
Traten de hacer el personaje. Vamos a intentar hacerlo de semiperfil. Semiperfil es una vista un poco más interesante donde podemos ver al personaje, o tres cuartos también se llama. Tres cuartos o semiperfil. Bueno, yo tengo letra de médico. Semiperfil. Como decía un alumno, ahí dice ibuprofeno. Bueno, semiperfil, tres cuartos. Para hacer esta vista de semiperfil, simplemente lo que hacemos es como el óvalo guía y lo dividimos con dos arcos en una parte un poco más ancha que en la otra mitad. Y trazamos las líneas guía, digámoslo así, del rostro, ¿no? Ya hemos visto en algunos talleres la construcción del rostro, por ahí muchos métodos, pero les recuerdo un poquito a los que no han estado, es como dividir el círculo o el óvalo en dos partes iguales. Hay muchas formas de construir un rostro, ¿no? Digamos que lo que necesitamos es como mantener como unos cánones. Es como que las orejas van como del tamaño de la nariz, las cejas nacen como de las orejas y terminan en la base de la nariz. Es como un canon. Entonces es esto mismo, pero lo hacemos en semiperfil donde vamos a ver la nariz un poco más con más volumen. Haciendo un amarrachito rápido porque si no aquí nos quedamos toda la noche dibujando. Bueno, digamos que del cuello depende mucho también como la contextura del personaje. Entonces en la cabeza ya te puedes dar cuenta de cómo es la contextura. Entonces podemos tener un cuello grande. Entonces, por ejemplo, se podría hacer un viejito cuajo, ¿cierto? Pero si le pongo el cuello más delgado, como lo tengo en la otra, entonces obviamente puede ser un anciano, un adulto mayor, un poco más delgado, ¿cierto? Aquí digamos que con textura media, pero aquí por lo menos está mucho más delgado. Entonces ya en el cuello podemos hilar un poco cómo es la contextura de ese personaje, ¿no? Entonces, también me va a dar como mucha, ¿cómo se diría? Como una pista también, como el tipo de dibujo que voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, si es más delgado, podría ser más caricatura. Y si es más exagerado el rasgo, por ejemplo, la nariz. O más simplificada, podría tener el mismo personaje, pero en caricatura. Listo. Lo que pregunta María entonces es como de darle un poco más de expresión al personaje. Lo hacemos y yo siempre les recomiendo mucho como mirar los emoticones. ¿Listo? Como que se basen en los emoticones. Carita feliz.
Carita triste. Como serio, no sé. Y a esos emoticones pueden agregarle las cejas, entonces. Emoticón feliz. Voy a hacer acá un poquito más. Emoticón feliz, ¿cierto? Pero si a este emoticón feliz le cambio las cejas hacia abajo, va a quedar como maldadoso, ¿cierto? O un emoticón triste, con las cejas acentúo mucho más esa expresión. Pero si pongo las cejas hacia abajo, me va a quedar como todo bravo, ¿no? Entonces, eso mismo funciona acá, sino que más elaborado, ¿no? Entonces, a partir de un emoticón, feliz, puedo crear el personaje simplemente. Le agrego algunas cositas ya un poco más, una caricaturita de una señora. Listo. Y esta señora podría borrarle las cejas. Y ponerlas más maldadosas, ¿no? Entonces, miren que es lo mismo, simplemente que a partir del emoticón vamos desarrollando como el dibujo, ¿ok? Entonces, esa sería como una forma entonces de empezar a hacer el dibujo. No sé si ya por ahí hay dibujos que de pronto nos digan, a ver, o si hay forma de mostrarlos, María me dirá. Pues podría ser que me los envíen al correo. Puede ser, y yo comparto pantalla. Voy a escribir el correo en el chat. Listo. Perfecto, María, muchas gracias. Y Bueno, aprovecho vamos a pasar. Claro. para leer un comentario. Es Claro Hernando que sí. Trek. Dice, bueno, hasta hace poco me entero de esto, así que me pondré a rayar para la próxima. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y hablando de Ok. cómic franco-belga, me encanta Valerian. Valerian, ¿cómo? Oh, super. Valerian es uno de los grandes cómics de la escuela franco-belga. Hay una anécdota bien interesante ahí con Valerian. Cuando se estrenó Star Wars, creo que fue en el 78, el autor de Valerian se puso muy bravo y le mandó una carta a George Lucas diciéndole que le había copiado el cómic, que cómo era eso. Ahí en internet pueden investigar un poquito Valerian, Star Wars. Hay una polémica ahí, hay unas viñetas que sí realmente parecen como muy calcadas. En el arte también ocurre algo que es como la, no sé cómo le dicen, como la extraña similitud o algo, como que alguien tiene la misma idea y al otro lado del mundo la hizo. Fue mucho una caricatura y el humor gráfico también. Como sobre una misma idea, la gente piensa lo mismo y lo resuelve plásticamente distinto, pero es lo mismo. Entonces, con Valerian pasó eso, para que se lean un poquito la historia de Valerian y Star Wars, y para que también lean Valerian, uno de los grandes cómics de ciencia ficción de Europa. Y hay una película muy buena, yo la vi hace creo un par de años o 3 años, por ahí una película. Bueno, vamos a seguir aquí con otro personaje franco, de la escuela franco-belga, Tintín o Tantán, como se pronuncia, por aquí lo tengo en el celular. Vamos Nelson, a ver hay otra una. Sí, pregunta. ¿La claro. dejamos para después o de una? No, de una, hágale. Diego Méndez dice, profe,
Si nuestro personaje tiene cara enojada a la hora de desarrollarlo en la historia, ¿cómo acentuamos ese rasgo en situaciones que así lo requieran? Listo, vamos a volver un poquitico. Digamos que volvemos a lo del emoticón. O sea, siempre rayen con emoticones primero, porque a veces pierden mucho tiempo haciendo el rostro y no les da la expresión. Siempre es mejor, como a partir de la expresión, desarrollar el resto de las cosas o tenerlo claro, por lo menos rayarlo, así como lo hago yo en mamarrachos muy feos, pero que ya me dan la idea y ya ahorita. Me puedo sentar 2 o 3 horas y hacer un personaje más bonito. Pero digamos que estos primeros sketches son más de la idea, más de enfocar un poco el personaje y de intentar de sacar como la esencia. Entonces, en el caso de que sea un personaje que está bravo, ¿cierto? Entonces, no solamente nos va a ayudar la expresión del rostro, sino que tenemos que pensar en el cuerpo. Listo. Y en el cuerpo algo que llaman como las líneas de expresión. Pues en este caso, el personaje está tan bravo que prácticamente como que explota de la ira, ¿no? Como que mira que es un mamarracho muy sencillito, pero que me va a ayudar como a dar esa esencia de que el personaje tiene los puños cerrados, es cuando uno está bravo o muy bravo, ya un ataque de ira. Como que salta uno de la ira, ¿cierto? Como que no explota. No sé si han visto esa expresión, explotó de la ira, ¿cierto? Una explosión es hacia afuera, ¿cierto? Yo no puedo estar bravo solamente con el rostro, sino que también tengo que expresar mucho con los brazos, con las manos, ¿cierto? Entonces, eso ocurre mucho como en los como que empuña uno las manos, o sea, eso es para marcar mucha expresión en el personaje. El personaje siempre aconsejo hacerlo con muchas expresiones, ¿cierto? Entonces, digamos, acá tengo los emoticones del viejito. Esta tarde irlo completando. Incluso hasta los mismos atuendos también ayuda. Mira, el mismo sombrero lo va a poner triste hacia abajo, listo. Eso es como también la expresión, lo que hablamos ahorita. Entonces, las líneas de expresión. Si el personaje está carismundo y medita abajo, ¿cierto? Va a tener las manos en los bolsillos, ¿cierto? Con la mirada hacia abajo, muy triste. El ánimo, ¿cierto? Tiene el ánimo en el piso, no sé si han escuchado esa expresión, entonces hacia abajo. Entonces, lo que recomiendo siempre es hacer el personaje con muchas expresiones. Inicialmente aquí lo hago muy mamarrachudo, pero ya con tiempo, ahí ustedes en casa ya pueden empezar a hacer personaje. Incluso el sombrero se puede levantar, ¿no? Entonces es una forma de que el personaje vaya adquiriendo un poco más de personalidad y de irlo conociendo un poco, porque como seres humanos siempre tenemos estados de ánimos diferentes. Entonces vamos a ver aquí algunos dibujitos de Tin o Tantán, uno de los grandes cómics belgas de Hergé. Y Tintín es un estilo de dibujo Nelson, de caricatura, claro. dos cosas. Ya nos están llegando Sí, los dibujos y se desconectó súper. tu teléfono. Tu Ok, teléfono se entonces déjame, desconectó. Voy a poner mientras. mostremos los de los chicos.
Yo paro acá. Lo envió Ese mientras. Ah, bien, mira, Alexis, súper. Andy Alexis. Genial. Voy a ir Muy bien. pasando. Dale, mientras yo voy aquí cuadrando el que creo que se me descargó. Voy a mostrar por la pantalla aquí de. Sí, fue que se descargó el celular. Uy, no, Ah, espectacular. bueno. Está genial. Muy bien, Quiere tenemos ahí un tener una personaje. opinión. Sí, muy bien. Eso es un personaje, lo que llaman los personajes antropomorfos, que es otra forma también de hacer personajes. Es mitad hombre y mitad animal. Es una técnica, digámoslo así, que ayuda mucho porque ya los animales en cierta forma transmiten cierta personalidad. ¿Ok? Entonces, digamos, si es un felino, va, digamos, que a mostrar un poco de agilidad. En este caso, el lobo, pues ahí ya lo vemos un poco ya como con connotación sexual, digamos, aquí con la caperucita roja. ¿Cierto? Y digamos que está mostrando también un personaje que es una adaptación que ahorita vamos también como a hablar un poquito. Cuando a veces no nos salen los personajes, podríamos entonces crear nuestros propios personajes a partir de situaciones o de historias, de libros, de películas, para crear un personaje. Entonces, en este caso es Caperucita y el Lobo Feroz. Y una adaptación poco más, digámoslo así, como de suspenso o terror, podría ser incluso. Está muy bueno. ¿Ese es de quién? Andy Alexis. Andy Alexis, felicitaciones, tiene muy buen dibujo. Muy bien, aquí ya tenemos, digamos, que el Listo. personaje ya, digamos, que dentro de la historieta, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahorita es más como un estudio del personaje, que es como, antes de hacer la historieta, siempre es bueno hacer el estudio del personaje, para irnos familiarizando como con él, con el contexto, con la forma en la que va a pensar el personaje y en la historia que vamos a hacer. Muy bien, excelente cómic. ¿Alguien más por ahí envió, María? Sí, estoy en esas. Un segundito, por favor. Tranquila, no hay problema. Bueno, mientras tanto, mientras carga un poquito ahí el celu, les vamos a dar aquí a Tintín o Tantán, que es un personaje de la escuela belga, franco-belga. Son cómics. Digamos que un dibujo como muy caricatura. Pero difiere un poco de la caricatura tradicional, como digamos ahorita el Mortadelo y Filemón, en que los espacios asemejan mucho al manga y ya son fondos más realistas, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes cómics de Tintín, que se llama está mal dicho, Aterrizaje a la Luna. Uno en la luna no aterriza, sino que aluniza. Pero bueno, para la época, como el hombre no había llegado a la luna, utilizan entonces ahí Aterrizaje en la Luna. Tintín fue primero a la luna antes que Neil Armstrong y el combo de Apolo. Fueron en el año 53, creo. Y ahí la magia de este gran cómic, estas viñetas, como si fueran copiadas de la NASA. Esto es 15 años, si mal no estoy, antes del hombre ir a la luna, para que se sorprendan un poquito ahí y admiren a Hergé.
con sus grandes cómics y cómo se documentaba. Y es como de las grandes obras del cómic mundial, esta gran obra de Tintín. Hoy en día es muy fácil, hoy en día se pone Google, cohete en la luna, y le aparecen 183.520 imágenes. En esa época el que no tenía internet, estamos hablando de los años 30, donde este es de los años 50. Tintín lo crea en los años 30, y en el año 53, si mal no estoy, es que hace esta gran obra. Para que aprendan también un poquito cómo era que dibujaban antes los dibujantes sin internet y sin Photoshop. Pues también es bueno como investigar un poquito cómo hacía esta gente e intentar hacerlo, porque en cualquier momento ya nos cayó la pandemia, en cualquier momento se cae el internet y ahí sí baila. Es que por lo menos tengan lápiz y papel y se defiendan. Bueno, los personajes de Tintín son muy interesantes. Está el personaje principal, que es Tintín. Para los que no conozcan, es una especie de periodista aventurero que vive en muchas situaciones en diferentes épocas, en diferentes espacios, más bien, diferentes puntos de la Tierra. Y tiene unos colegas, Hernández y Fernández, y el capitán que siempre está ahí con él, y Milú, que es el perrito acompañante de Tintín. Como les decía, un dibujo muy caricatura, muy resumido, como la figura humana, incluso la parte de la expresión, la parte de los rostros. Pero los fondos sí son muy realistas. Miren, ahí ese tanque, esa especie de tanque de guerra, que es lo que les lleva a la luna. O los fondos del cohete. Bueno, las características de este dibujo. Entonces, vamos a ir, después de ver de Tintín, vamos a hablar entonces un poquito, para los que ya hicieron el dibujo, vamos entonces a darle un poquito de personalidad al Nelson, dibujo. vemos el que me llegó. Claro que sí. Viéndole. Muy bien, ¿ese es de quién? ¿De quién De es? Andrés Gil. Muy bien, súper. Lo vemos en tres cuartos, lentes oscuros, pelo corto. Listo, y lo identificamos que es como un chico, ¿no? Entonces, eso también es importante como dentro del personaje, identificar qué género tiene para trabajar. Si le pones ahí, no sé, un collar, colorete, un par de aretes, podría ser ya una chica o podría ser un chico también. Es decir, es tener como mucha información del personaje para poder seguir avanzando. Eso ocurre mucho en el manga. En el manga y en el anime. O el anime, los personajes son muy andrógenos, se llaman andrógenos, como que uno no sabe si es chico o chica hasta identificar un poco la historia, el vestuario, en el caso del anime, como el timbre de voz. Es muy importante entonces como empezar a tener esos referentes. Vamos entonces a seguir. ¿Tienes más dibujos, María? Solamente este. Solo este. Bueno, entonces vamos a seguir con lo siguiente. En este caso, que lo tiene ahí, digamos, el personaje. Bueno, yo voy a hacer aquí mi personaje con el que arranqué ahorita. Vamos a hacer acá entonces el anciano campesino. Nelson, compártenos otra vez pantalla, por favor, que se desconectó. Acá lo voy a dibujar como un poco sorprendido. Nelson. Sí, dime.
Nelson, Dime, María. no estás compartiendo pantalla. Dime. Que no Ah, estás disculpa, qué compartiendo la pena. pantalla. Listo. Me suele ocurrir un poco de descuidado. Gracias. Como les digo, estos mamarrachos iniciales no necesitamos que sean pues como los dibujos súper perfectos porque son, es lo que me está bajando como de la mente en este momento a la mano y es como lo que necesito atar un poco para ir descubriendo como mi personaje, ¿no? Entonces, este caso hice lo mismo que la vez pasada. Pero aquí lo hice un poco más triste, en este lo estoy haciendo un poco más como sorprendido. Estos ojos puedo abrirlos un poco más para que me quede más sorprendido el personaje. En este caso, por ejemplo, le voy a poner también ya un atuendo que se me ocurre como en este momento. Y también un poco con las manos trato de darle un poco de expresión. Con la mano abierta, un poco. No importa que me queden como tan perfectas en este primer acercamiento. Sino un poco como la expresión de la mano, ¿no? Incluso como del cuerpo, ¿no? Un poco para generar un poco de movimiento en el personaje. Como que uno intenta retroceder o bueno, hacer algo. Digamos, aquí tengo un intento de personaje, un sketch muy rápido. Y vamos a, entonces, digamos que es como la parte física, ¿listo? Que es, digamos que la parte que llevamos ahorita del ejercicio. Que nos mostró ahorita María y los ejercicios que. La parte física, que es como la primera parte que uno siempre hace y hasta donde normalmente llega. Cuando hace un cómic o cuando está empezando a hacer un cómic, mucha gente muere en el intento. Como que tiene acá el personaje y ya. Hasta ahí llega, no tiene más. ¿Cierto? A veces hace unos súper dibujos, hiper mega wow, pero digamos que el personaje no tiene personalidad. Al personaje le faltan muchas cosas. Entonces, como acá tengo un personaje, es un anciano. Entonces, vamos ahí con la parte 2, que es la parte psicológica. Listo. Tenemos la parte física, que es dibujarlo. O sea, ¿cómo es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es blanco? Hola Nelson, aquí ¿Mestizo? ¿Es Andrés. hombre, mujer? Andrés Gil nos ¿Es mandó gay? otro. ¿Cierto? Perfecto. Mira. Veámoslo de una vez. Dice que es un personaje que tiene más trabajado. Muy bien, excelente. Felicitaciones.
Ya te vas acercando un poco más al personaje. Excelente. Entonces, por ejemplo, lo que hice, lo que, ¿cómo se llama el autor? Andrés Gil. ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés, bien, aquí ya tiene una postura, que es lo que más o menos estamos intentando hacer aquí, una postura que no sea solo de frente. Ya también intentamos de dejar un poquito como este molde de frente. Muy inexpresivo para ponerlo en una posición un poco más con más expresividad, ¿no? Es lo que hizo ahí Andrés con su personaje. Ya tiene movimiento, ya no está tan estático, sino que tiene movimiento. Entonces vamos con la parte psicológica. Ah, bueno, estamos en la parte física. Es alto, bajo, blanco, moreno. Es hombre, mujer, es gay, es qué sé yo, es gordo, es flaco, contextura media, ¿cierto? Esa parte física es como, como se observa, tiene un tatuaje, tiene una cicatriz, todo lo que se puede describir con el dibujo, esa es la parte física, ¿listo? Ahora iríamos como a la parte psicológica, es ya como agregarle unas características a este personaje que nos van a dar también una pista como de cómo es este señor, ¿cierto? Es, digamos que el señor puede ser, ¿qué me imagino yo con este señor? A ver, diría que podría ser un señor ordenado, ¿cierto? Es un señor ordenado. No es solamente decirlo, chicos, es también empezar a pensar cómo transmitir eso, ¿cierto? Entonces digo, no, este señor es ordenado. Y resulta que en su casa tiene un baulito, donde guarda todos sus recuerdos o sus cosas importantes, ¿cierto? Entonces, mira, ya una característica psicológica, una característica también como de comportamiento del personaje me va a transmitir o me va a llevar a dibujar un objeto. Digamos, el señor es melancólico. Le puedo dar entonces una característica, eso se llaman los, no se me fue el nombre, bueno, ahorita los objetos son como unas características psicológicas que tenemos todos los seres humanos. Que algunos psicólogos o los antiguos anti psicólogos antiguos clasificaban un poco ahí como con el estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, o sea, como el melancólico, que es como esa persona que está ensimismada, que es muy callado, que es muy introvertido, ¿cierto? Que a veces son muy inteligentes también. Que son reservados, ¿cierto? Es como un tipo de rasgo que puede ayudarnos a caracterizar el personaje. Los otros estados, eso tiene un nombre, pero se me fue en este momento, está el colérico, que es un personaje que ya es un poco más líder, que es como más echado para adelante, como que es más impulsivo, que es como el que ordena los jefes, por ejemplo, el que sea jefe, muchos de los jefes tienen como este estado colérico, ¿no? Son muy perfeccionistas, muy estrictos. Está el flemático. Es como el gran porcentaje de las personas, ¿cierto? Que son personas que hacen, digamos, el flemático es una persona que puede hacer cualquier labor si se concentra y lo hace bien, ¿cierto? Cuando uno busca trabajo y, bueno, hay que entregar estos volantes, listo, uno lo hace.
Hay que barrer ese, hay que barrer y trapear, listo, ¿no? Hay como muchas situaciones que el flemático se puede adaptar, ¿cierto? Es una persona que no, digamos que es líder o que sea muy callada tampoco, sino que es como un término medio, ¿cierto? Es como un estado, los temperamentos, ya me acordé, qué pena. Se llaman los temperamentos. Se pueden leer un poco sobre los temperamentos. Esto nos rige a todos. Listo. Todos tenemos algo de todos, pero por lo general hay dos que sobresalen. Entonces, el último sería el sanguíneo. El sanguíneo es esa persona alegre. ¿Listo? Esa persona que siempre tiene el chiste en la boca. Esos son los recocheros del salón. El sanguíneo. ¿Cierto? El que siempre se ve con una sonrisa, el que arma, digamos que el parche. O sea, si una fiesta no hay un sanguíneo, va a ser una fiesta muy aburridora si solo hay melancólicos, coléricos y flemáticos. Pero si hay un sanguíneo, la fiesta se salvó. Son muy buenos vendedores, son muy buenos. Digamos que, no sé, también liderando a veces, se toman como la vida muy, muy, sí, como con mucho humor, con muy buen humor. Entonces, digamos que esos son como los cuatro temperamentos que también podríamos entonces clasificar nuestro personaje. Entonces, en el caso mío, yo voy a descubrir que sea melancólico, que es un señor más bien callado, es un señor más bien introvertido, muy ensimismado. Listo, eso sería como mi tipo de personaje. Alguien lo podrá hacer un poco más líder, como el colérico. Alguien lo hará un poco más flemático, como alguien que se amolda. Yo al flemático le digo siempre el todo terreno. Y admiro mucho al flemático. El todoterreno es el que hace lo que sea, ¿cierto? Es como el Jeep de los temperamentos. O sea, hay que hacer esta cosa y lo hace, ¿cierto? Y lo hace incluso bien. El colérico es más Nelson, líder. ¿Sí? Dime. tenemos unas imágenes de María Patiño. Claro que sí. Vamos a verlas. Listo. Ah, muy bien, María, muy bien. Súper, allá tenemos un estudio de figura humana. Expresión corporal, muy bien. Lo que hablábamos ahorita, que no sea solamente la expresión del rostro, sino también la expresión del cuerpo. Eso ocurre mucho en el teatro, ¿no? El teatro, el que transmite las sensaciones, las expresiones. Dice Se llama María William que Cortés, un comerciante. Dime, María. eso iba a leer en la descripción, pero dale. No, dale, dale tú. Listo. El personaje que tengo en desarrollo se llama William Cortés. Era un comerciante, pero el destino y el misterio en alta mar lo volvieron un pirata, con miedo a caer al mar. Muy bien, allá tenemos una descripción del personaje y una idea. Miren, bolitas y palitos, muy bien, María, de eso se trata, de empezar con cosas muy básicas y a partir de lo básico ir resolviendo, que es uno de los errores más comunes. Siempre arrancamos con la figura humana y los cánones y las luces y las sombras y al final el dibujo no nos transmite nada. Es precisamente eso, porque vamos como a pintar la casa o la pieza como sin ordenar todo, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a pintar la pieza, lo que hace es como sacar todo o correr y limpiar y resanar y ya pintar, ¿cierto? Entonces lo mismo es en el dibujo. Antes de hacer el final, siempre vamos a hacer bolitas, palitos, ideas, rayones, frases, nombres que se nos ocurran para el personaje. Listo. Listo, Nelson, Muy bien, gracias. María. Muchas Vuelvo. gracias. Listo, ahorita que hablamos del nombre, entonces digamos que al señor le va a poner Antonio, se me ocurrió en este momento. Otoño. Listo, ya tiene nombre. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Cierto? De aquí a 15 días o a 20 días que la historia avance, puede cambiar. No hay problema.
pero desde el inicio póngale un nombre para que tenga también como una identidad, ¿ok? Si le pone el nombre de apellido, mejor. Esto es como tener un hijo, o sea, entre más lo pula, mucho mejor. Bueno, entonces estamos con los temperamentos. Les decía que el flemático era como el todoterreno y el sanguíneo, que tenía que ver mucho como con la parte del humor. Por ahí un dicho que siempre repito, que dice que el melancólico crea, el colérico administra, el sanguíneo vende y el flemático compra. Listo, más o menos eso funciona como en la cadena actual del mercado, ¿cierto? Entonces, alguien, un melancólico, se creó el celular, ¿cierto? Un colérico lidera la compañía que es la que vende los celulares, y manda al vendedor, que es un sanguíneo, a vender, y los flemáticos compramos, ¿cierto? Puede ocurrir, obviamente, que el jefe sea un flemático o un melancólico o un sanguíneo, pero digamos que ya en términos de porcentajes, un colérico se lleva como el gran porcentaje de ser un jefe, o un melancólico se lleva como un gran porcentaje de ser como un genio o de ser una persona como muy inteligente. Obviamente hay flemáticos muy inteligentes, sanguíneos muy inteligentes, coléricos muy inteligentes. Pero digamos como en términos un poco ya más generales y digamos así como clichésudos dentro de las personalidades de los personajes. ¿Listo? Eso sería como un resumen ahí. Lean mucho sobre los temperamentos, por ahí pueden encontrar en internet mucha información al respecto. También hay gente que debate mucho esto, pero yo aconsejo mucho que lo tomemos como desde esa parte de la información que nos pueda servir, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un personaje que sea colérico, melancólico, o sea, que además de ser una persona muy creativa y con esa vena artística, también es una persona que tiene liderazgo y que puede liderar o ser jefe, ¿cierto? O puedo tener una persona que sea sanguíneo y colérico, ¿cierto? Entonces tiene sus días de humor, pero también es una persona que puede liderar. Y lo mismo ocurriría con el flemático, ¿cierto? O el sanguíneo y el melancólico. Como les decía, todos tenemos de los cuatro temperamentos en distintos porcentajes. Ya ustedes leen un poco y van a descubrir también ustedes cómo se podrían definir, ¿ok? Bueno, digamos que, bueno, en la parte psicológica también es las fobias. Entonces yo digo que el señor le tiene miedo a las culebras. Listo. Mire, lo estoy diciendo nomás, me lo estoy imaginando. Así como María ahorita se imaginó que el pirata le tiene miedo al agua o al alta mar. ¿Cierto? Ahora hay que pensar por qué le tiene miedo a las culebras. ¿Cierto? O por qué le tiene miedo a estar solo en un cuarto oscuro. O por qué le tiene miedo a las alturas. O por qué le tiene miedo al alta mar. Entonces pues ahí es donde tenemos que empezar a pensar en una escena o en una situación que me haga o me ratifique esa fobia, ¿cierto? Entonces yo diría que al niño o qué sé yo, que a la mamá le daban mucho miedo las culebras y que una vez entró una culebra a la casa y bueno, ya ahí puedo armar una pequeña escena, ¿listo? Vemos que son apuntes que voy haciendo para luego más adelante irlos desarrollando. Un personaje no se crea en una hora o en 2 horas o en 3 horas o en un día o 2 días. Un personaje se crea en mucho tiempo. Incluso si vemos los personajes, los grandes personajes de los cómics, se han creado alrededor de mucho tiempo. Si ustedes ven el Homero Simpson de hace 20 años o 25 años, es muy diferente al Homero Simpson de ahora. Aunque Matt Groening ya tenía un perfil psicológico y algunas características físicas, y ahorita que vamos a ver otras muy definidas, a medida que lo iban dibujando mucha gente y que muchos guionistas iban entrando, iban reforzando como esa idea. Entonces eso mismo va a pasar con nuestro personaje. Nuestro personaje de aquí a 1, 2, 3, 5 o 6 meses van a notar que tiene cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque se les va a ir ocurriendo muchas cosas en el camino.
que van a ir acentuando o que van a ir cambiando. Y eso es muy importante. Bueno, dentro de la psicología, entonces, incluiríamos las fobias, como les dije ahorita, y pues muchos otros rasgos psicológicos que en estos temperamentos, como les digo, pueden ahorrar mucho camino, porque esos temperamentos ya tienen como unas cosas muy, muy bien definidas. Bueno, la tercera parte es la parte, yo le digo como la parte sensitiva. Mucha gente utiliza como estas dos juntas, pero yo siempre como que la separo un poco, como yo no sé si era que el Platón que decía cuerpo, alma, cuerpo, mente y alma, ¿cierto? Digámoslo así, entonces como que la parte física es el cuerpo, la parte psicológica es la mente y la parte sensitiva es como el alma o el espíritu, ¿cierto? Lo tomo en este sentido porque, digamos, aquí va como la parte de los sentimientos, ¿cierto? Es, por ejemplo, qué sé yo, la lealtad. Es el personaje es leal. Yo digo, don Antonio es leal, don Antonio es un tipo leal. Me imagino que es un tipo leal. Me imagino que es un tipo bondadoso. Listo. Me imagino que el señor es un tipo, ¿qué más podría decir? Como en esa parte de los sentimientos, que es leal, que es bondadoso. Nelson, de pronto ahí, si tiene familia, No, mascota o no. ese iría en el cuarto punto. Esto es más como de los sentimientos, ¿cierto? Por ejemplo, Superman. Superman es justiciero, es bondadoso, ¿cierto? Pero Batman, ¿qué es? Batman es justiciero, pero es vengativo. O sea, tenemos dos superhéroes con dos características sensitivas diferentes y por eso chocan, ¿cierto? O por eso hasta a veces se complementan. Ahorita vamos a hablar un poquito también de eso. Y yo diría que más bien se complementan. Entonces, en la Liga de la Justicia, el que lidera es Superman, ¿cierto? Y el que es el bondadoso, pero la mano dura es Batman. Como dice el papá y la mamá. O sea, en esos hogares a veces manda la mamá. Pero digamos que el papá es como o digamos, no, el Batman aquí es como la parte dura, ¿cierto? Como el que es vengativo y el que tiene unas características sensitivas distintas a Superman, que tiene otras características y eso hace que el grupo se complemente. Entonces, digamos aquí, el personaje sería leal, sería bondadoso. Podría decir también que es un personaje, a ver, ¿qué más? Como de los sentimientos. Bueno, mientras me imagino algo, voy a escribirles por acá otros. Es vengativo, puede ser un personaje vengativo como Batman, ¿cierto? Puede ser un personaje desleal o traicionero como Judas, ¿cierto? Puede ser un personaje envidioso, ¿cierto? La envidia, digamos, eso es como más un sentimiento, no tanto psicológico, aunque bueno, puede tener una pequeña relación ahí o una relación grande, no sé, porque no soy psicólogo. Pero digamos que yo lo caracterizo más como desde la parte de los sentimientos, ¿cierto? Hay personajes que pueden ser, como les decía ahorita, justicieros. Pueden ser. ¿Qué más? Como de los sentimientos. Bueno, Generoso. mentiroso. La mentira está como a medio camino ahí entre lo psicológico y lo sensitivo, ¿cierto? Como hay sentimientos o hay expresiones que pueden, franco, ¿cierto? El personaje es franco, está ahí como entre lo psicológico y también como entre lo sensitivo. Pero este tercer punto es más como de los sentimientos, de la lealtad, desde la bondad, que también son cosas muy, muy etéreas, digámoslo así, y que nos ayudan entonces como
formar el personaje un poco más como de su sensibilidad. ¿Listo? Entonces, la parte sensitiva María, más de la parte de los sentimientos. Entonces, María vamos a ponerle pregunta. esas características a sus personajes. ¿Sí? María pregunta Dime. si eso es como la ética de del personaje, los valores y toma de acciones según esa parte sensitiva. Excelente. Muy buena definición, María. Los valores. Eso es. Los Entonces, valores, básicamente. Y los antivalores también, ¿cierto? Es, por ejemplo, un corrupto, ¿cierto? Un sentimiento, la corrupción, ¿cierto? Eso es algo que podríamos ubicar un poquito. O sea, no es un sentimiento, sino que es como una característica. una característica o una faceta que involucra muchas cosas, pero que podemos ubicar más en la parte sensitiva que en la psicológica, ¿cierto? Aunque, como les decía, puede tener mucho como de lo psicológico. Es como que alguien de chico vio algo y se le pegó eso, o vio una situación y su padre era así o su madre era así. Y puede tomar ese camino, ¿cierto? Alguien que tenga un padre vengativo puede desarrollar una personalidad vengativa. O al contrario, ya no quiere ser como el que hace el padre, sino como ser diferente. Entonces, mucha gente tiene como esos cambios también, así un poco generacionales. Pero muy bien, María, digamos que eso de los valores es una muy buena, buen guiño. Puede tener valores o antivalores. En este caso, por ejemplo, voy a anotar ese acá, la ética. Es un personaje ético. Don Toño es un personaje ético. Que no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con esa parte, digámoslo así también. Yo conozco muchos ateos muy éticos y hasta espirituales, así no crean como en eso. Entonces, son cosas que son más como desde los sentimientos, ¿ok? Y la cuarta parte que se nos adelanta ahorita, María, que es la parte cultural. ¿Listo? Entonces, en la parte cultural, nuestro personaje tiene que tener un ambiente. La parte tiene que ver con el ambiente. Entonces, yo digo que Don Toño es campesino. Hay una pregunta de Diego Méndez. Claro, Diego. Dice, Dime. ¿el desarrollo de la historia puede cambiar totalmente un personaje? Total. Y son las historias más interesantes, donde los personajes no son planos, sino que los cambian. ¿Listo? Entonces, bueno, ejemplos. Yo siempre doy como los mismos ejemplos, pero es que son como lo que conoce todo el mundo. Frodo. Comparen ustedes al Frodo de la comunidad, de la primera película, con el Frodo de la última película. Cambió, ¿cierto? O sea, dejó de ser ese personaje tímido de una comarca, sí, como de un solo punto, a ser una persona aventurera, rodeado de amigos y hasta ser líder, ¿cierto? Hasta liderar o hasta inspirar, a ser seguido. ¿Sí lo ven? Lo mismo ocurre con Skywalker en Star Wars también. Van corriendo como los personajes van teniendo siempre, eso se llama como una forma ascendente. O el personaje empieza aquí y termina aquí, o ascendente no, perdón, es más como esto. Personajes pueden caer, pueden elevar, pueden caer. Listo. Un personaje plano puede ser muy aburrido o no. Dependiendo también como para el público de gente que hay gente que le gusta esos planos así, perdón, esos personajes así como muy planos, muy fríos, ¿cierto? Como que nunca cambian, como que nunca se mantienen siempre como en ese nivel. Pero digamos que para historietas un personaje sería más esa que con este aspecto. O para la historia también lo ayuda a enriquecer mucho. Esos personajes planos funcionan donde el ambiente se mueve, ¿cierto? O sea, donde
Hay unos cambios más históricos o de, o sea, acontecimientos. Sí, digamos que los personajes siempre van como a crecer física, así en el caso como de Persépolis, no sé si han leído Persépolis, tengo un librito, ahorita se lo muestro. Persépolis es una historia de un cómic iraní donde hay un cambio del personaje desde lo físico. Es una niña que cuenta la historia y va creciendo, se hace ya más grande, ¿cierto? Y hay un cambio físico, pero a la vez hay un cambio en la historia, en la parte del acontecimiento, lo que es como como en Irán, ¿no? Como toda esa parte social, política y religiosa. Entonces, lo ideal siempre es como tener estas ondas en los personajes, sean personajes que tengan algunos cambios, que no sean muy planos después, y que también se desafíen un poco. Por eso es muy bueno como ponerles fobias. Porque, por ejemplo, acá Don Toño le tiene miedo a las culebras. Entonces, bueno, aquí ya se me ocurrió algo para Don Toño. A mí se me ocurre que Don Toño puede ser guaquero. Listo, la profesión que iría acá en la parte cultural. Es el ambiente, digo que es campesino, le pongo la profesión o el oficio. Este caso, pues más de ser campesino, es huaquero. ¿Sí? Alguien que busca huacas. Las huacas son como tesoros indígenas enterrados. Y bueno, hay muchos campesinos que anteriormente, incluso ahorita todavía se dedican a buscar huacas, ¿sí? Como a buscar esos tesoros indígenas que están enterrados en el territorio. Entonces, bueno, ya tengo ahí una profesión. Tengo el ambiente, voy a decir que es viudo, por acá ya lo puse, ¿cierto? Ya le pongo también como el estado civil al personaje, ¿cierto? Y puede decir que tiene dos hijos. Al decir que es viudo, ¿qué pasa? Me obliga a pensar cómo murió la esposa y cuándo murió la esposa, ¿cierto? Pero al decir viudo también voy a reforzar un poco la idea de lo melancólico, de lo ensimismado, ¿cierto? O sea, como la tristeza de mi compañera. Entonces, miren cómo algunos características, algunas características me van, digamos que reforzando el personaje. Listo. En Nelson. la parte cultural van los estudios. Yo puedo decir que Don Antonio es quien estudió hasta quinto primaria. Listo. Ustedes allá en sus personajes pueden ponerles doctorados o maestrías o son bachilleres. Pues analfabeta. Vamos a intentar poner como todas estas características frente al dibujo. Miren el dibujo un poquito y a ver cómo que les evoca. Listo. Traten de, muchas personas también lo que tratan de hacer es como un alter ego, que también es una forma de crear personajes, como poner un personaje totalmente diferente a mí. ¿Cierto? Entonces, si yo soy muy ensimismado y melancólico, voy a crear que ese personaje sea todo recuchero, ¿cierto? Que sea un sanguíneo, extrovertido, que cuente el chiste, ¿cierto? También es una forma como de exorcismo, digámoslo así, como de qué bueno yo querer ser así, ¿cierto? Entonces muchos autores tratan de hacer eso. Eso lo hizo mucho, por ejemplo, de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster. Ellos eran como muy tímidos, eran unos chicos que querían conseguir chicas y se les ocurrió que creando un personaje fuerte, heroico, le caerían las chicas, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, digamos que imaginar una personalidad que admiramos puede llevarnos a construir un personaje totalmente diferente a nosotros, pero ya con unas características ya muy direccionadas, ¿cierto? O al contrario, soy una persona más bien extrovertida y alegre y bueno, sociable.
me voy a crear un personaje más hermético. Entonces también puede ser como un punto de partida cuando no sepan cómo darle personalidad al personaje, cómo imaginarlo. Un par de ejemplos que Nelson, siempre, sí, qué dime, pena, ahí nos llegaron tranquila. otros dibujos. Te los Ah, okay, muestro. de una, claro que sí. Son de Andy otra vez. Listo, Andy. Igual si tienen por ahí ya rayados con características, ráyelos ahí enseguida del dibujo para que los vayamos mirando. Él dice, acabo de enviar un personaje que encarna una femme fatal. Y como Ajá, no muy puedo bien. poner todas esas cualidades que la representan, no sé qué tanto me he acercado. Muy bien, pues ahí ya tenemos una mirada de femme fatal y tenemos también una vestimenta de femme fatal. Creo que ya ahí ya logras algo. Sería muy bueno también como empezar a recordar un poquito el caminado, el cómo se expresa en sociedad, ¿cierto? Pues hacer escenas donde, más allá de la postura o del personaje, del vestuario y la expresión, también sea una postura social, cómo se muestra en una fiesta, cómo aborda un chico, ¿cierto? O cuando habla con un chico, cómo reacciona. El personaje de la tal es un personaje muy claro de las características también como de algunos géneros, ¿no? Que aquí podías trasladarlo a una escena de terror o a un cómic de otro género, pero digamos que es un personaje muy clichésudo del cine policíaco o del cómic policíaco, el género que llaman el thriller, o de ¿cuál les dije ahorita? Sí, sobre todo el policíaco. Se me El olvidó el otro que les dije ahorita. western. El de intriga también. No, entiendo, no. El policíaco sobre todo. En el policíaco siempre hay como una femme fatal. Y en el western, Bueno, no. entonces digamos que esta sería como la forma de abordar nuestros personajes. Ya con esto, ya lo que podríamos hacer sería entonces hacer muchas más escenas del personaje en situaciones donde se remarque esto, ¿cierto? La personalidad, las fobias. Pueden hacer como lo primero que se les venga también a la cabeza, no se estresen. Entonces, yo, por ejemplo, puedo imaginar ahí como una culebra. Puedo imaginar como las botas del señor. Que es un dibujo Nelson, muy burdo. Claro, dime. es que hay como una conversación aquí en el chat entre Diego, Carolina y María Patiño. Y Diego pregunta que qué Claro que sí. características les parece que se deben conservar en personajes que cambien en el transcurso de la historia. No, eso es como muy subjetivo, María y Diego. Entonces, el personaje, digamos, como una guía del personaje, ¿cierto? Y lo otro que tendríamos que hacer, pues digamos, aquí hay una pequeña escena ahí como para terminar esta idea. Entonces, mira, aquí tengo una idea del señor con sus botas caminando por un camino donde le aparece una culebra. Y aquí puedo poner un primer plano y el señor sudando, ¿no? Ya. Tengo una pequeña escena donde puedo. Recordemos que todo esto que escribimos acá, toda esta barbacha, pues hay que comunicárselo al lector, pero con escenas. ¿Cierto? Yo no puedo decir, ah, Toño le tiene miedo a las culebras. Bueno, puedo decirlo, pero sería como muy simple, ¿cierto?
Es, digamos que en una escena de tres viñetas donde muestre a Toño caminando por el campo, ya puedo decirle a la gente, esto, y puedo remarcar eso con un pensamiento. Oh, ¿por qué? No sé si han visto a Indiana Jones. Indiana Jones es un personaje que le tiene miedo a las serpientes, ¿cierto? Y hay en parte de la película donde tiene que enfrentar eso. Eso iba con lo de los traumas y las cosas que hacemos. En este caso de las fobias, buscar que haya una forma donde Toño enfrente esa fobia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hombre va a buscar una huaca y encuentra una cueva gigante. O logra descender a esa cueva, digamos que está en una montaña muy empinada y el hombre por allá con unas cuerdas o qué sé yo logra y descubre esta cueva en medio del matorral y se adentra en la cueva. Venga, aquí estoy haciendo unos mamarrachos muy feos, pero antes de que se me vaya la idea, yo ya entiendo que esto es una cueva para mí, ¿cierto? Y usted le muestra sus mamarrachos a alguien, ni idea de qué es eso, pero lo que necesito es que yo por lo menos identifique el asunto. Yo voy a decir que cuando el señor entra a la cueva, hay una serpiente gigante encantadora. Todo que la va a tener que enfrentar una pala o con algún palo, no sé. Listo, pero mire, aquí ya teníamos la relación un poco dentro de la historia, en las primeras páginas y al final de la historia, donde la fobia va a ser también como un reto. ¿Listo? No sé si les ha pasado a ustedes que van a un paseo y a ustedes les da miedo las alturas. Y hasta que se resuelven y se quedan en un parapente, ¿cierto? Enfrentó su fobia. O no sabe nadar y todo el mundo está en la piscina pasando bueno y usted como que no. Y se tira, ¿cierto? O le dice a alguien que le enseña a nadar y por lo menos se atreve. Es eso, es enfrentar las fobias. O sea, dentro de la vida diaria siempre vamos a tener como esas fobias y esos retos. Dentro de la historia, aquí con esta serpiente gigante. También ya empiezo a buscar, a mirar que el género puede ser un poco fantástico, ¿cierto? Lo que al inicio parecía era un campesino común y silvestre, que iba a contar de pronto una historia de un drama, o que iba a contar una historia biográfica, la historia de mi abuelo, por decir algo, mutó a una historia fantástica donde voy a tener ya duendes o apariciones o figuras se ve bestias gigantes, ¿cierto? Entonces, miren que el personaje también lo que necesito es meter los personajes. Entonces les digo esto porque no siempre lo que decía alguien ahí por ahí me los géneros no siempre te doy malo contando. ¿Cierto? Pero si soy malo contando, entonces puedo hacer un personaje y puedo diseñar un personaje y puedo ser muy bueno diseñando personajes. De hecho, en la industria de los videojuegos, la industria del cine, de la animación, hay personas que le pagan por diseñar personajes. Y esa es su misión, solamente diseñar personajes. Es también que ustedes van identificando cuál es su potencial, cuáles son sus falencias y cuáles son sus
virtudes o sus habilidades. Hay gente que es brutal haciendo paisajes, pero no saben hacer historias o les cuesta o no saben diseñar un personaje. Pero son muy duchos haciendo paisajes. Entonces, una persona que puede perfectamente dedicarse a hacer fondos, ¿cierto? O a crear concept art. Pero los concept art de pronto no le van a quedar tan buenos, ¿cierto? Pero si yo soy bueno haciendo fondos y malo haciendo historias, pero estudio y maceo y trato de hacer buenas historias, cuando hago un concept art, ya me voy a imaginar una muy buena historia y lo voy a poder transmitir dentro del dibujo. Entonces, dentro del dibujo hay un poco de, digamos, de actividades, ¿cierto? Que lo chévere del cómic es que me exige que yo sea bueno en todo, ¿cierto? No se entienda cómo es el proceso de miedo. Que necesitan hacer fondos, hágale. Que necesitan hacer aparatos, hágale. ¿Cierto? El cómic lo prepara uno para hacer para ser muy bueno en todo. Listo. Eso es la importancia de la historieta, digamos, como frente a otras áreas del dibujo donde te haces muy bueno en algo específico. La historieta, y puedes hacer muchas cosas y perfeccionar lo que no, lo que sabes y aprender lo que no sabes para que seas muy bueno como en varias facetas. Entonces, aquí tenemos el personaje que ya va avanzando. Quiero que vayan avanzando un poquito con esto, chicos. Vayan imaginando una escena con una fobia o con su familia, con sus estudios, el lugar donde viven. Eso es importante. Miren qué importante es el lugar donde vive un personaje. Y siempre tomo los clásicos personajes que han sobrevivido más de 80 años. Estoy hablando de Superman y Batman. Superman y Batman. Superman es campesino. Es importante el ambiente. O sea, cuando crearon a Superman y Superman es de los que sobrevive de esa época, que se veían muy bonitos en esa época, nunca pelecharon de más de uno, dos o tres números. Superman sobrevivió o sobrevive en 80 años. Hoy en día puedes adaptarlo. Lo hicieron con Smallville hace unos 10 años, donde trajeron a Superman a esta época, ¿cierto? Pero miren el ambiente de Superman. Superman se cría en el campo. La relación del campo con los valores, ¿cierto? El Superman es bondadoso y cree en las instituciones y es como el americano ejemplar. Pero ¿por quién fue criado Superman? Por dos ancianos que le transmitieron esos valores. Si Superman cae en, no sé, en un bar, en el bar de Al Capone, la historia hubiera sido distinta. Si a Superman lo cría Al Capone, no sería un héroe, sería un villano, ¿cierto? Entonces miren cómo cosas tan diminutas en la historia, como que Superman cayó en una granja, cómo hace que eso me haga construir un buen personaje. Batman. Cuando Batman es vengativo porque le matan los papás. Eso no es lo mismo que los papás hubieran muerto en un accidente de tránsito. Miren que incluso aquí solamente ese atraco, ese robo a mano armada y ese asesinato produce toda la venganza en este personaje. ¿Cierto? Y el que hablamos ahorita, la ciudad gótica. La ciudad gótica es una metáfora de lo que fue o lo que era Chicago en la época de la prohibición. Se viene como un contexto histórico, social, incluso hasta político, me influye en un personaje, ¿cierto? Una década donde la gente, donde los estadounidenses no creían en sus instituciones,
donde la ley estaba comprada, donde había mucha corrupción, y llega un personaje a hacer como justicia por cuenta propia. ¿Cierto? Ya tenemos un contexto ahí como político, en un contexto histórico y social, ¿cierto? Y tenemos los dos referentes de esa misma década, uno que quiere hacer por mano propia y el otro que cree en las instituciones y que lo hace a su forma, ¿no? Entonces Superman entrega a los forajidos y Batman les da una paliza. Entonces tenemos dos caminos a seguir que cada uno, pues según sus gustos, va a escoger su héroe, pero me refiero a que en un mismo contexto social, político e histórico podemos tener muchos referentes, ¿cierto? Entonces, eso lo hace el ambiente. El ambiente, pues no solamente es como el lugar, puede ser rural o urbano, sino que también lo hace el ambiente social, ¿cierto? Los Simpson, por ejemplo, los Simpson es un ambiente muy actual, ¿cierto? De mucho consumismo, de mucha doble moral, de cosas muy, qué sé yo, irrisorias, y lo que hacen los Simpson es burlarse de todo eso, ¿cierto? Exagerar como eso y transmitirlo. Pero entonces, el ambiente nos ayuda a crear los personajes. El ambiente me ayuda a definir también el personaje. Un costeño es más alegre que un cachaco, ¿cierto? Por el ambiente. Es más fiestero, ¿cierto? Es más sociable, por decirlo así. Una señora de un pueblo va a tener muchas más amigas alrededor de un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, ¿cierto? De pronto a una señora que vive en un apartamento donde la gente ni se conoce. Miren, el ambiente va a influir mucho en los personajes, la topografía del terreno. Alguien de una topografía plana, un caleño, camina un poco más derecho, alguien que lleva al Manizales le toca escalar las calles, ¿cierto? Entonces su cuerpo da cierta curvatura, ¿cierto? Entonces todo eso va a influir en el caminado, en la forma de relacionarse, en la forma de ser de las personas, ¿cierto? De tierra cálida tienden a ser, como les decía ahorita, un poco más esteras que las de tierra fría, que tienden a ser un poco más herméticos, sin decir que obviamente hay gente muy alegre en tierra fría y hay gente hermética en tierra caliente, pero el ambiente siempre nos va a ayudar mucho como a moldear los personajes. Listo. Voy a mostrar por aquí más comiquitos mientras ustedes van adelantando allá. Vamos escribiendo todo eso, por favor. Dándole mucha personalidad a su personaje. Ya tenemos Las Ciudades Oscuras de Franco Schwitten, uno de mis personajes, perdón, de mis autores favoritos. Donde vemos ya ahí de entrada como un personaje enigmático, como científico. Lo veo ahí como con con un cuaderno en la mano. Mira que la pinta también, la pose y ciertos rasgos físicos también ya me pueden dar una idea del personaje. Algunas paginitas aquí de caso el ambiente. Ya nos traslada a un ambiente futurista, ¿cierto? Muy frío, digámoslo así. Grandes moles constructivas. Pocos seres humanos, como pueden ver ahí. Entonces, el ambiente ya transmite algo que me va a ayudar a reforzar el personaje. Aquí empiezo a corroborar su personaje ya más bien como científico, ¿cierto? El entorno, también ya el entorno me va a ayudar a trabajar mucho. Así como con Toño, que lo puse ahorita en el camino, y en una cueva, ya este personaje en un estudio o en un laboratorio también me va a dar como cierta pista y me va a ayudar a entender al personaje. Entonces,
personaje va a ayudarnos aquí a entender la historia. Estos cómics son muy chéveres porque, además del personaje, y la misma ciudad siempre es como la protagonista, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso cuando el entorno, cuando el ambiente, cuando el lugar se vuelve más allá del decorado y se vuelve protagonista dentro de las historias. Pues sin leer la historia, el mero dibujo ya me está transmitiendo una idea. En algunas viñetas puedo ver al personaje con algunas escenas. Eso es importante, que el dibujo siempre transmita sentimientos y transmita, exprese cosas que yo luego pueda. Que luego pueda atenuar con el texto, ¿no? Recordemos que el cómic es texto e imagen, no que el texto me describa la imagen, porque es redundante, sino que el texto me complemente la imagen, ¿listo? Es como una de las características. El vestuario también es forma importante un poquito del personaje. Hay una animación muy buena que se la recomiendo de Bugs Bunny. Búsquenla ahí como Bugs Bunny sombreros. Es un camión de teatro que va por una colina y se abre la puerta de atrás y se caen los sombreros. Y un sombrero le cae a Elmer y otro sombrero le cae a Bugs Bunny. Entonces les cambia la personalidad. Se vuelve Elmer persiguiendo a Bugs Bunny y luego el viento se eleva y les cae otro sombrero. Véanla. Véanla un poquito porque ese es como el vestuario influye dentro de la personalidad del personaje, ¿cierto? Pues si yo estuviera aquí con una corbata y un sombrero así, todo elegante, pues sería como una persona muy formal, muy seria, digámoslo así, muy anticuada, no sé. ¿Cierto? Que si estuviera aquí con una camisa aquí de, no sé, de los Sex Pistols. Eso también hablaría un poco como de la personalidad. Entonces, el vestuario va a ayudar mucho también a darle personalidad al personaje. ¿Listo? A darle forma. De hecho, analícense ustedes un poco cómo visten y cómo el vestuario, digamos, que transmite parte de su personalidad o gran parte de su personalidad. Hay gente incluso que toma el vestuario como una posición de la personalidad. Entonces, siempre viste de negro o siempre viste de blanco. Siempre usa Converse o siempre usa zapatillas de charol, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho como con la personalidad, tiene que ver mucho con la parte psicológica, digámoslo así, le trae recuerdos o así vestía a su padre, o amó siempre esos tenis desde que estaba en el colegio. Bueno, siempre hay una relación un poco ahí con el vestuario, que pues en otra ocasión haremos un taller de vestuario en el cómic, pero digamos que el cómic de Story nos va a ayudar mucho como en la parte. Bueno, no sé si tengan preguntas por ahí. Vamos a entrar por aquí y mostrar otros libritos para crear personajes también. Miren, aquí les recomiendo mucho La Liga Extraordinaria de Alan Moore, uno de los grandes escritores de cómic. Lo que hizo Alan Moore aquí fue muy interesante, que fue coger personajes que ya existían de la literatura y los metió dentro de un cómic. Es el hombre invisible, el capitán Nemo, el doctor Jekyll, a Mr. Hyde, Alan Quatermain, que es otro personaje como aventurero, que es el que tiene la escopeta. No me acuerdo de él.
Ahorita me acuerdo. Me olvidé el nombre. Bueno, aquí lo que era escoger algo que ya existía y reunirlos. De hecho, hay una película, una adaptación, donde incluso incluyen otros dos personajes, que es Tom Sawyer, que no está aquí, y creo que Dorian Gray. No recuerdo si Dorian Gray está acá. Pero bueno, aquí lo que vemos un poquito es también para crear personajes, una alternativa es coger personajes literarios que ya están y simplemente darles como una forma física e intentar hacer una adaptación. Ah, sí, yo soy muy malo creando, yo soy malo para empelicularme, yo soy malo para crear personajes, no sé inventar o me cuesta imaginar. Entonces puedes coger y llegar a coger personajes que ya están y dibujarlos. Es un gran reto, porque si haces una mala adaptación de uno de esos personajes, te puede ir muy mal. Pero digamos que en el caso de Alan Moore, le fue muy bien porque supo explotar la personalidad de cada uno. Y creativamente lo que hizo fue pues como reunirlos en la época victoriana y contarnos una gran historia de una liga extraordinaria, una especie que crean ahí un poco un grupo así como para luchar juntos, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho la Liga Extraordinaria, les recomiendo mucho que vean la película también, es interesante, no igual al cómic, pero digamos que es interesante como para que lo vean. Aquí vemos algunas paginitas atrás como de las portadas, algunos estudios de los personajes también los pueden ver ahí. Ustedes pueden hacer estas fichitas también como con el personaje. Nelson, tenemos un par de preguntas. Claro que sí, díganlo. Carolina dice, está súper lindo, Nelson. Una pregunta, es que veo que se usa a blanco y negro. ¿El tipo de color del cómic que se utilice es también a libre elección del autor? Sí, no. O sea, el color parte de dos bases. Primero, la parte estética. Entonces, digamos que por lo menos los cines de los cómics de detectives tienden a ser más blanco y negro, porque es una corriente, digamos, como dentro del género, así como el cine policíaco tendría a ser blanco y negro muchas veces, o siempre van a ir muy remarcadas las sombras sobre las luces, es como una característica del género, que uno puede romper eso. Eso lo rompió Los Ángeles al Desnudo, la película de detectives de los 90 con Kevin Spacey. La película era de detectives y era todo en el día. Era en Los Ángeles. Rompió la estética del género, ¿cierto? Adrede. Pero digamos que en el gran porcentaje, las películas de policíacas siempre va a haber mucha sombra y mucha luz. Poca luz, ¿cierto? Van a ser muy oscuras. Eso es una cosa, el terror, ¿cierto? En el terror también se va a utilizar mucho la sombra. En los cómics funciona mucho con el blanco y negro, más que a color. Igual que el cine, perdón, los cómics policíacos también van a tender a ser un poco más blanco y negro. Por estética uno puede escoger el blanco y negro, pero también por costos, que es lo que normalmente hacemos en Latinoamérica. En Latinoamérica no tenemos plata, entonces nos toca hacer los cómics blanco y negro. Yo por acá tengo un cómic que siempre muestro, es un cómic que hago con un amigo, con Gabriel Trejos. Y hacemos y ciencia ficción. Pues por nosotros lo haríamos blanco y negro, perdón, lo haríamos a color. Pero no tenemos la plata, no hay recursos. Entonces lo que nos toca, bueno, me perdí el cómic, por ahí lo tenía, este se lo muestro, pero es ciencia ficción y nos toca hacerlo blanco y negro, ¿cierto? ¿Por qué? Por costos.
pero si tuviéramos la forma de hacerlo a color, obviamente lo haríamos. Pero también muchas veces esa limitante económico termina también como determinando un estilo, ¿cierto? Entonces, el blanco y negro nos gusta y en el caso de Gabriel, que es el que lo dibuja, termina haciendo muy buen trabajo con blanco y negro. Gabriel es un genio para trabajar el blanco y negro, ¿cierto? Entonces también eso va desarrollando como ciertas habilidades y va generando también como una forma de estética dentro del cómic, que también él maneja el color, ¿cierto? Y lo hace muy bien. Entonces también uno va como andando un poquito y experimentando varias partes estéticas. El color, como les digo, muchas veces lo genera la historia. Entonces, si estás hablando de una historia, qué sé yo, romántica, pues van a haber colores más pasteles, unos colores un poco más que denoten como ese romanticismo. El género también como de que degenera la paleta de color. Estoy haciendo una ciencia ficción posapocalíptica, pues obviamente va a haber unos colores un poco más grises, más azules, voy a como a utilizar paletas más adecuadas para transmitir el ambiente. Entonces, digamos que en el cómic no hay una elección de color. Hay cómics de superhéroes blanco y negro como los hay a color, que el color es el que más predomina, ¿cierto? En los superhéroes, mucho colorido, porque es como de la escuela gringa. Pero digamos que, por ejemplo, en el manga predomina el blanco y negro. Pero inicialmente fue por costos, porque cuando nació el manga fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón perdió la guerra con Italia y con Alemania. Recordemos que eran del eje, Japón estaba con Alemania, y fue el que llevó el arrume, porque le bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Un país que termina en ruina, que termina una guerra, es perdedor de una guerra, no tiene muchos recursos económicos. Para imprimir las historietas se inventan estos formatos pequeños. Tenía uno también, se me embolató, pero eran formaticos pequeños para ahorrar papel y blanco y negro para ahorrar tinta, ¿cierto? Y se volvió parte de esa estética del manga. Entonces también las escuelas a veces van dictando un poco como esas cosas. Aquí tengo un cómic argentino que se llama Los Dueños de la Tierra. Y el blanco y negro predomina mucho en Argentina, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues obviamente por la misma razón de nosotros, porque es muy costoso imprimir a color. Y ellos se vuelven los magos del blanco y negro. Ellos son los duros para dibujar en blanco y negro. Porque con esos dos colores tienen que dar mucha expresión y dar a entender o transmitir el ambiente, transmitir sensaciones a partir del blanco y negro. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Cuando hagan un cómic, siempre piensen en la estética, ¿cierto? Si va a ir blanco y negro, no tanto por el dinero, porque uno a veces piensa mucho como en la impresión. Y obviamente, toca pensar también en eso, pero siempre piensen como, bueno, ¿qué paleta de colores sería la ideal para transmitir el ambiente en este cómic? ¿Cierto? Por ejemplo, en las historietas, las tiras cómicas, reinaba el blanco y negro. ¿Por qué? Porque salía en la prensa todos los días. Una tirita de Mafalda, no sé si la recuerdan, nos la dio Lafo el Amargado, ahí tengo unos dio Lafo. Y la tirita era simplemente, salía una tira diaria. Periódico, bueno, no sé si a ustedes les tocó el periódico. Yo leí el periódico cuando era pequeño, y hasta como los 20 años que compré el periódico. Y los periódicos de lunes a viernes eran blanco y negro. Y los domingos era color. Entonces todos los días salía una tirita blanco y negro. Entonces los autores trabajan blanco y negro porque obviamente el periódico iba a ir blanco y negro. Pero la del domingo la coloreaban. Entonces ya son también como aspectos técnicos que hay que tener en cuenta.
vas a tener color, el editor te va a publicar en color. Hoy en día es más fácil porque el color ya es digital, puedes imprimir pequeñas, pequeños tirajes y no es tan costoso, pero en épocas pasadas sí era más costoso el pensar en color. Eso depende mucho, digamos que depende mucho de la parte técnica, de la historia, del formato, de lo que quieras hacer. Pero yo siempre les aconsejo que piensen ustedes como autores, cómo lo quieren, cómo sienten que se ve mejor, blanco y negro o a color. Hoy en día, por ejemplo, es que publican las tiras cómicas, las tiras cómicas no se publican, ya nadie compra, todo el mundo va a internet. Entonces, un caricaturista hoy en día, todas sus caricaturas son a color, porque el Facebook o el Instagram no le tienen ese limitante, ¿cierto? Ahora, si usted hace blanco y negro, va a resaltar dentro de mucha gente que hace color hoy en día. Entonces, eso es muy relativo. Entonces, yo más que todo les aconsejo que lo piensen o tomen esa decisión como desde adentro, ¿sí? Como desde cómo lo quieren transmitir. Nelson, dice Dime. María Patiño que si puedes repetir el reto de la semana. Ah, Y bueno, el reto de la semana. le ¿Sí? gustó mucho la idea del taller de un vestuario. Ah, bueno, luego miramos a ver para hacer. Bueno, no, el reto, o digamos que el ejercicio es lo que estamos haciendo ahora con el personaje, que espero que estén rayando allá. Es esto: el personaje y describirlo psicológica, sensitivamente y culturalmente. ¿Listo? Vamos a ponerle unas características al persona a los personajes. Vamos a intentar hacer mínimo dos. Y ya vamos a hablar un poquito de cómo crear dos personajes para que podamos interrelacionarlos un poco y empezar a crear los personajes. Entonces, con los dos personajes vamos a hacer esto, a dibujarlos, a describirlos y a hacer un ejercicio de una escena donde afiancemos una de estas ideas. ¿Listo? Eso es como el ejercicio. Vamos entonces ahorita a hablar de dos personajes. Ah, bueno, y algo muy importante que tiene que tener el personaje es el conflicto. Listo, eso es como el personaje. Se puede tener un personaje muy bonito, muy bien descrito. Se puede tener un carro o un Ferrari rojo, súper lindo, pero no tiene motor, no tiene nada. Listo, es lo mismo un personaje. Usted tiene un personaje y no tiene un conflicto, apague y vámonos. ¿Cierto? El personaje tiene que tener un conflicto, que es como una motivación. Es como un problema, ¿cierto? Algo que lo mueva. ¿Cierto? El motor. Tiene un reto, tiene un, no sé, sí, una meta o tiene algo. ¿Cierto? Es como nosotros. Debemos tener algo, ¿cierto? Tenemos problemas, tengo que pagar los servicios, la otra demanda, la que me acuerdo. Y si tengo un conflicto, ¿cierto? Hay que reconseguir la plata para pagar esos servicios que me llegaron, ¿cierto? Mañana se me acaba el mercado, tengo que comprar el mercado, hay un conflicto, ¿cierto? Hay conflictos diarios, conflictos cotidianos, pero también hay conflictos más grandes, ¿cierto? Entonces, quiero ir a Japón a dibujar manga, ¿cierto? Es un conflicto. ¿Cómo voy a hacer para llegar hasta allá? Quiero ir a conocer la Torre Eiffel, ¿cierto? Hace parte como del conflicto. ¿Qué conflicto tiene el personaje? Listo. En las historias de amor, el conflicto es eso. Las telenovelas que duran eternidades son 4 o 5 años de un man para casarse con una vieja,
¿Cierto? Ese es el conflicto de las telenovelas. El chico, cómo llega la chica, eran los conflictos de las cómics románticos o de las telenovelas. En los cómics de aventuras, el personaje tiene un conflicto. En todas las historias siempre va a haber un conflicto del personaje. Entonces, esto hay que remarcar. Toño, ¿qué conflicto tiene Toño? O sea, ¿cómo hago eso? Digo que el conflicto de Toño es que va a perder la finca. ¿Cierto? Que le debe al banco, porque el banco le está chupando de los intereses. ¿Cierto? Y va a perder la finca que le heredó de su papá y que su papá le heredó del abuelo. Y la única forma de pagar esa hipoteca es encontrando una guaca. Eso por decir algo. Ahí tengo ese conflicto. ¿Sí ven? El conflicto de Toño es conseguir la plata para pagarle al banco. ¿Cierto? Entonces, en este caso, el héroe es Toño y el villano es el banco. ¿Cierto? Entonces, miren también cómo, o sea, también para aclarar que los cómics nunca son siempre superhéroes. Hay cómics dramáticos, hay cómics biográficos, como les decía ahorita, románticos, ciencia ficción, vaqueros, bueno, hay una cantidad de de géneros que pueden explorar. En este caso, el Toño es un, digamos que es un género fantástico, por lo que aparecen ahí unos monstruos, van a aparecer, pero también un poco social, digámoslo así, porque voy a reflejar en esta historia lo que pasa a mucha gente, que está endeudada con el banco y que su conflicto es pagar una deuda de un banco. ¿Cierto? O sea, para alguien pagar una deuda del banco ahorita es como ganarse la lotería. Es como que soy libre, como que ya uf, no tengo deudas. ¿Cierto? No tengo deudas, ya puedo respirar. Entonces, el conflicto. Quiero que ustedes en sus personajes piensen en el conflicto. ¿Qué quiere? Es como una de las preguntas que uno hace. ¿Qué se lo impide? ¿Y cómo puede llegar allá? ¿Cierto? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué o quién se lo impide? ¿Cierto? Entonces, ¿quiere don Toño salvar su finca? ¿Qué se lo impide? Pues que no tiene plata. ¿O quién se lo impide? Pues el banco con esos intereses tan altos. ¿Cómo lo va a lograr? Pues buscando una guaca. ¿Sí? Más o menos así uno empieza como a leer la historia. Uno puede tener varios conflictos hasta que escoge uno como el principal, como el más chévere, como que más original le parezca a uno. ¿Listo? Entonces ese sería como el reto, María, de esta semana. Bueno, ya para terminar, entonces vamos a... pensar en los otros personajes que pueden ser los secundarios o el acompañante o el partner, el socio. Que siempre se ha visto pues alrededor de muchas historias, no solamente del cómic, sino también del cine y de la literatura. Yo siempre pongo el ejemplo de Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza. Siempre pongo como este ejemplo por dos razones, porque es un clásico de la literatura que siempre recomiendo leer, porque aprendes mucho leyendo a Don Quijote y Sancho. Muy importante como esa lectura, como esas historias de caballería. Don Quijote y Sancho Panza, vienen como a rajar un poquito de lo que era el género como épico, ¿cierto? Como a burlarse un poquito de ese género de la caballería, los caballeros andantes que estaban muy, muy en boga en ese entonces, en esa época.
una parodia un poquito así como del asunto y como el mundo que refleja en esa época en España y en parte de Europa, ¿no? Me gusta mucho porque son dos personajes que se complementan mucho. Es lo que uno tiene que mirar mucho cuando crea partners, socios o amiguis ahí en los que se complementen. Listo, que no sean iguales. Y en Don Quijote y Sancho se dice es mucho eso. Personaje flaco, adulto, ¿cierto? Persona más bien de contextura gruesa, joven, relativamente, desvirolado que está Don Quijote, vive en la imaginación y Sancho que está en la realidad, es una persona que está más cuerda. Ahí tenemos dos personajes totalmente distintos que van a funcionar durante toda la historia. ¿Listo? Y que incluso va a traer como algunas cosas o cosas cuando Don Quijote toma algunas cosas de Sancho y Sancho de Don Quijote. Entonces, son Nelson, personajes que se van a complementar. Es un matrimonio. Dime. tenemos una pregunta. Dime. Una Claro. pregunta de María Patiño. Dice, ¿se puede entonces combinar géneros? Algo así, algo como la película Los asombrosos días de Guillermino, Claro, una infancia típica de la zona del país y Chan, la fantasía de la huaca. claro que sí, eso es totalmente válido. Fusionar géneros es una muy buen ejercicio creativo. Hacer algo de género de un solo reto también que es mantener unos cánones y unas bases y hacerlo muy bien, porque mucha gente lo ha hecho muy bien. Cuando combinas géneros, lo que haces es algo un poco más creativo, vas a tener un poco más de libertad y tú obviamente también va a ser un gran reto hacer algo bueno mezclando géneros. En los cómics han hecho eso, por ejemplo, hay un cómic de Batman que lo mezclan con el terror, que es con Batman y Nosferatu. Batman Nosferatu. Listo. Por ejemplo, y no combinan los superhéroes con el género del terror. Días pasados les recomendé que vieran Drácula, esta serie de Netflix. Una miniserie como de 3 capítulos. Es muy buena. Bueno, a mí me gustó mucho. Precisamente por eso, porque mezcla algunos géneros. Y uno dice, ve, qué bien lo hicieron. Una que también se llama que es china, pues, coreana, creo que es coreana, una serie coreana que se llama Kingdom. También mezcla como el género histórico con el terror, con los zombies, y lo hace muy bien. Entonces, mezclar géneros es una muy buena alternativa. Creativamente ayuda muchísimo. Hay más libertades y hay mucho tela de donde cortar. Un cómic que les comento de Utopía Eje que hago con Gabriel Trejos, hacemos eso, mezclar como géneros. Es de ciencia ficción, pero luego tiene algo como de documental, y hay otro capítulo donde tiene vaqueros, y hay otro donde tiene épico. Es un reto. Yo por acá tengo un cómic de Sandman, de Neil Gaiman. Él es el maromero para hacer esas cosas. Y este en especial me gusta mucho este cómic porque es como la historia de la muerte y de Morfeo, que son hermanos. Es lo que hace es personificar a la muerte y a Morfeo. Nos va contando la historia de ellos dos. Pero luego por allá, en otro capítulo, se traslada como al África. De unas tribus y nos cuenta la historia. Creo que como ganas. Es pasas como pasar de una ciudad y de dos conceptos digamos, al África, al desierto, con otro concepto, pero todo lo hila. El hombre es un mago, ¿no?
de mis escritores favoritos. Luego pasa por allá donde hay, donde pasamos al Corinto, que es como el dios de las pesadillas. Incluso acá nos hace girar el cómic. Venimos leyendo así y el cómic toca girarlo. Poder seguir leyendo. El hombre es muy loco con esas ideas. Pero acá nos transmite a otro espacio, como un género fantástico. Pasamos de un género a otro género. Acá hay una cosa muy loca que es una convención de asesinos en serie. Una mudanza de una chica, ahí hasta superhéroes. No sé si... Bueno, el caso es que mezclar géneros es muy divertido. Se los aconsejo mucho porque yo lo he hecho y me divierto mucho. Además que tienes, como les decía, muchas opciones para seguir trabajando. Listo. Entonces vamos terminando aquí. Ah, bueno, entonces espero que estén rayando allá. No estoy aquí yo rayando solo y ustedes allá viendo televisión, ¿no? Tomando chocolate con pan. Y aquí rayando solo. Pero estábamos hablando entonces de los personajes. Entonces, que sean diferentes ayuda mucho, tanto en lo físico como en las personalidades y en los conflictos, obviamente. Listo. Lo vemos mucho en Pinky y Cerebro. Son dos personajes totalmente diferentes, lo mismo Pinky. Flaco. Está llorando mi perrito, amigo. No se asusten. Y Cerebro, que es pequeñito, cabezón, de mal genio, el que se quiere apoderar del mundo. Es ahí dos personajes totalmente diferentes, el gordo y el flaco en el cine. También el gordo como el personaje que lidera, el mal geniado y el flaco, que es más como Pinky. Pinky Cerebro es como una copia del gordo y el flaco. Batman y Robin, ¿no? Es Batman el personaje. Adulto, gigante y Robin el chico, chico maravilla, está aprendiendo. Cierto, tenemos una diferencia de estatura, una diferencia de contextura, de edad. Incluso hay un cómic muy bueno que es El regreso del caballero nocturno y Robin es una niña. Lo recomiendo mucho. Entonces, bueno, hay como diferencia, ¿no? Entonces, como... Se llama la ley del opuesto. Tiene un nombre técnico, se llama ley del opuesto. Ley de los opuestos, ¿no? Entonces un personaje es opuesto al otro, totalmente. ¿Listo? Entonces, en estatura, en la parte física, en la parte psicológica, la parte de los conflictos, pero cada uno está buscando llenar algo distinto. Pero necesitan estar unidos y se complementan. Es lo que pasa mucho como, digamos, en las parejas. Ustedes notan, de pronto las parejas que funcionan un poco más son las que chocan en ciertas cosas, porque son distintos como en ciertas cosas, ciertos intereses o las personalidades difieren un poco, ¿cierto? Entonces, uno de los dos es más... impulsivo o no sé, más se tira de una, mientras que el otro es más calmado. Entonces, en ciertas situaciones de la vida, alguien puede ayudar que esa situación o avance o se prevenga, ¿cierto? Entonces ocurre mucho. Nuestros mejores amigos ocurre eso. Por eso les debatí ahorita un poquito lo de Batman y Superman. Cierto, que son dos personajes distintos. Me va a matar Batman ya haciendo el logo de Batman así. Batman
y Superman. Tenemos acá dos personalidades diferentes que se complementan muy bien y hacen que sean súper amigos, ¿cierto? Entonces, la calma de Superman o, qué sé yo, la paciencia contrasta un poco con la impulsividad de Batman, ¿cierto? Nelson, una preguntita Dime. mía. Claro. ¿Y ese Dime. acompañante puede ser una mascota o tiene que ser una persona también? No, también puede ser una mascota. No hay problema. Puede ser una mascota, puede ser un monstruo. ¿Cierto? Digamos que normalmente siempre lo vemos más como con los personajes. Y hay otros que me gustan mucho que son Cosmo y Wanda, Padrinos Mágicos. ¿Cierto? Son esos personajes que son totalmente diferentes y se complementan muy bien, ¿cierto? Y bueno, yo diferiría un poquito en lo del héroe y el villano con eso, de que normalmente el héroe siempre lo pintan de una forma y el villano como lo contrario. A mí me parece que cuando alguien es contrario a uno, uno es más afín. En cambio, cuando dos personajes se parecen mucho, difieren. No sé si les ha pasado a ustedes cuando presentan dos amigos, se parece mucho. Entonces, usted está por acá en la mitad y este personaje se parece, pues tienen como ciertos rasgos muy parecidos y usted los presenta y nota como que se caen mal. Eso en psicología, alguna vez alguien me habló de eso y llamaba como el espejo de Medusa, creo que era como el asunto. Como que cuando usted se ve reflejado en alguien, como que usted se ve ahí, como que eso choca. En los villanos debería funcionar más así, ¿cierto? De pronto los villanos de Batman sí son un poquito más así psicóticos. Entonces por eso raya como en la psique de Batman, que Batman está loco. ¿Cierto? Digamos que el Guasón está recontra loco. Entonces choca como esa visión, ¿cierto? Como el caos, de la violencia que quieren utilizar cada uno. Mientras que los de Superman, yo diría que Superman sería muy buen amigo del Lex Luthor. ¿Cierto? Que el personaje es como muy diferente a Superman. Creo que tenderían a ser un poco más amiguis que villanos. Pues ahí hablando un poquito como el contexto de los superhéroes. Creo que Nelson, cuando los. Sí. pregunta María Patiño, ¿el personaje puede ser un recuerdo como el recuerdo de una persona que no está? Claro que sí. Hay muchas formas de crear personajes, ¿cierto? Entonces, para los que estén bloqueados y no logren rayar nada hasta ahora. Entonces hay personajes autobiográficos. O sea, hay muchos autores de cómic que se pintan ellos mismos. Listo. Pueden pintarse físicamente tal cual o una caricatura de ellos o pueden hacerse como que toman la personalidad de un animalito, ¿cierto? Pero cuando escriben la historia son ellos mismos. Pueden ser biográficos. El perro. Pueden ser biográficos basados en alguien, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer un cómic de mi papá o de mi abuelo, de mi hermano, de mi mamá, de mi esposa, ¿cierto? Puedo tomar un personaje que existe o que existió, ¿cierto? Mi bisabuela. Puedo hacer un personaje que ya existió y crearlo a partir de eso. Listo, eso es un biográfico. O puedo coger un autor, ¿cierto? Puedo hacer la biografía de Alan Poe, ¿cierto? Y crearlo a partir de alguien que existió, un cómic de Einstein, no sé yo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Un personaje biográfico. Puedo hacer un personaje adaptado. Es que yo diría que aquí cabría, por ejemplo, Rick y Morty. El científico es una adaptación, ¿cierto? Es una. Bueno, digamos que eso es un adaptado modificado. Es una adaptación del científico de Volver al Futuro. Pero digamos que adaptado sería más como, pues, yo sé, Romeo y Julieta.
O Moby Dick, por acá tengo un cómic de Moby Dick, me voy a mostrar. Lo tenía acá hace un rato. Se me hizo. Un cómic de Moby Eso es un cómic adaptado, ¿cierto? Esos personajes adaptados. Eso, ahí está Moby Dick. Pues existe en la literatura, pero lo llevo al dibujo y hago una adaptación de la historia y de los personajes. Entonces, digamos que en estos tres primeros casos, el autobiográfico, el biográfico, el adaptado, es cuando de pronto se nos dificulte crear personajes. ¿Listo? Y es un buen comienzo. Alguien puede empezar por ahí y a medida que va haciendo más historietas, pues al final se va a decidir de pronto ya crear un personaje propio. Sobre aquí vemos los personajes adaptados de Moby Dick. ¿Listo? Ahí también tengo uno de Romeo y Julieta, de Hamlet. Bueno, ese sería entonces una adaptación, ¿cierto? Adaptado, modificado. Les decía ahí un poquito lo de Rick y Morty. También aquí, bueno, hay películas, por ejemplo, Romeo y Julieta de el autor. Bueno, hay un director de cine que adaptó un Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio en los 90. Y es Romeo y Julieta en la época actual. Esa es una adaptación modificada, ¿cierto? O por ejemplo, a ver qué más. En Argentina han hecho algunas adaptaciones, por ejemplo, de Drácula, un Drácula que hizo, no se me olvidó el autor, pero bueno, era como transportarlo, no de allí, de Transilvania, transportarlo a otro lado, ¿cierto? Entonces uno puede coger lo que les mostré ahorita de La Liga Extraordinaria, esas son adaptaciones que uno puede modificar, ¿cierto? Entonces puede ser una adaptación fiel o puede ser una adaptación modificada. Entonces, ahí, pues, no sé si te responde ahí la pregunta. Y lo otro, pues, si ya más creado, más inventado, más ficticio de acción. ¿Cierto? Entonces, personaje que existe por acá. Tengo un Delta 99. Aquí tengo un cómic de Carlos Jiménez, de ciencia ficción, y bueno, son personajes en ese orden fantástico. También como en diferentes momentos, también como en épocas, momentos actuales, pero ya son personajes ficticios, ¿cierto? Son personajes que creo de la imaginación. Pueden ser dramas que yo haga, pero personajes ficticios. Pueden ser biográficos, pero acá tengo uno llamado Un Pueblo Blanco, el Bar del Barbudo, que es como, yo creo que algunos personajes podrían haber existido, son como un poco más como de, no sé, como medio biográfico, de memorias, como de un lugar, no puede hacer eso, ¿no? Es como el medio camino, como basado en algo y finalmente termina siendo algo fantástico. Ocurrió, por ejemplo, con Daniel el Travieso, que era como el hijo del autor y terminó siendo un personaje ficticio. O Los Simpson, que creo que Matt Groening se basó como en su familia, entonces también creo que va escalando. Entonces, forma de crear los personajes pueden ser estos pasos autobiográficos, usted mismo se dibuja haciéndose algunas variaciones o siendo muy fiel, biográficos, también como de personajes que existieron, cotidianos o familiares, históricos, adaptaciones. Entonces, muy fieles y modificadas o modificadas,
y creados ya a partir de la imaginación, como de la ficción, ¿cierto? Que en esto también influye mucho esto, ¿cierto? Entonces yo puedo estar creando, y a veces como hasta inconsciente, o sea, puede que mi inconsciente me esté diciendo que haga este personaje y me esté basando en un tío, o en un abuelo, o en alguien que conocí en el momento. Y en ese momento de la creación como que sale a flote, ¿cierto? Entonces, digamos que en el proceso de la creación, yo diría que uno se remite mucho a todo esto. O sea, lo biográfico, lo otro. Bueno, y otro también de los personajes son que sean animales. En el estilo de los cartoons. De, qué sé yo. Bugs Bunny, el gallo Claudio, Correcaminos y el Coyote. Hay una obra que se llama Apocalipsis Now, es un manga. Apocalipsis Miau. Es un manga muy bueno. Son unos hijitos peleando contra ratones. Y eso es como parodiando una película que se llama Apocalipsis Now. Es aquí, son animalitos. Listo. O antropomorfos, en el caso de Maus, es una novela gráfica donde los judíos son ratoncitos y los nazis son gatos. Son dos personajes, son personajes antropomorfos, pero son basados en la vida del autor, biográficos, en la vida del papá del autor, que estuvo en un campo de concentración y le contó la historia. Entonces, son formas de crear personajes, de pronto los que les dé complejidad un poco el asunto, pues pueden experimentarlo en estos pasos. Recuerden siempre, si hay compañero, por lo menos uno que vaya como al mismo nivel de protagonista, que haya esa ley de los opuestos. De resto, los secundarios sí pueden tener diferentes personalidades también para ir complementando como el personaje principal. Recuerden hacer escenas con tips que tengan de los personajes. Y sobre todo trabajar muchas expresiones, muchas posiciones de los personajes para ir identificando antes de irnos a dibujar la página de la viñeta. Eso es muy importante. Así como es importante hacer un estudio del entorno, de hacer el guión, ¿no? De hacer la historia. Siempre hacer como todo por separado y luego ya con toda esa información reunirse y hacer el dibujo principal a partir de rayones muy básicos. Bueno, creo que con esto terminamos. No sé si tengan más preguntas por ahí. Hola Nelson, sí, hay varias preguntas. Dice Diego, sí, que ese apocalipsis miau, ¿dónde lo podemos conseguir? En internet. Ahora ya todo es virtual. En la internet o en Bogotá. ¿Alguna vez vi ese cómic en Bogotá? El manga, algunas tiendas de Bogotá, es mi, o lo pides en el, no sé, por alguna plataforma que te pueda llegar. Son unos manguitas, son varios tomos. Sí, lo recomiendo mucho, es muy bueno. Y bueno, y nos pregunta Carolina Mejía que cuando abren la mediateca, pues les cuento que ya pronto porque nos dieron el permiso a la alianza, o sea, aceptaron los protocolos de bioseguridad y ya estamos con atención a los clientes. No hay todavía clases presenciales, pero ya hay exámenes, por ejemplo, y vamos a abrir pronto la mediateca, yo les aviso. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Gracias a los que nos están viendo en este momento. Si hay alguien nuevo y a los viejos también, les recuerdo que dentro de una semana tenemos el club de lectores. Tienen que estar pendientes en las redes sociales de la Alianza porque por ahí ponemos el link
porque es en una sala cerrada de Meet. Este no lo hacemos por este canal. Y tienen que inscribirse para que antes les envíen los libros y lleguen con los libros leídos a la sesión, que es mejor. Y bueno, dentro de 2 semanas tenemos otra vez taller con Nelson. No me acuerdo muy bien el tema. ¿Tú lo tienes presente? Dentro de 15 días íbamos a hablar como varias técnicas, como estéticas, como posibilidades estéticas de dibujar en el cómic. Así, estilos gráficos en el estilos cómic. Gráficos, exactamente. Si usar caricatura, dibujo semirrealista, realista, hiperrealista. Cómo determinar como qué tipo de estilo gráfico puedo utilizar. Bueno, muchas gracias por asistir, por aguantar tanto. Se nos pasa el tiempo volando. Los invitamos dentro de 8 días al Club de Lectura con Ricardo. Les recomiendo mucho que vayan también a estos talleres, porque en estos talleres vamos aprendiendo también mucho sobre diseño de personajes, ambientación, vestuario, cómo hacer el guión. Es muy importante leer cómics para aprender a hacer cómics. Y no solamente cómics de superhéroes o mangas o underground, lo que nos guste, sino como tratar de ver de todo un poco, porque eso nos va a ayudar demasiado. Y por último, una cuñita ahí, si María me permite. Claro. Dentro de poco vamos a inaugurar la 20ª muestra de Cómics sin Fronteras, que es un evento internacional de caricatura, cómic, que hacemos acá en la región cafetera, ya hace 20 años, y entonces pueden buscar ahí Cómics sin Fronteras en las redes y en Google, y ahí les aparece pues como la información, muy pronto va la programación, y los esperamos que nos sigan pues ahí en sintonía con Hablemos DVD. Muchísimas gracias. Y también La Mula, que es el festival Ay, la en mula el que también. Trabaja Ricardo, el otro profesor, también está ya casi, ¿cierto? Sí, la muestra... de libro autogestionado, La Mula. Es un festival muy bonito que se hace ya creo que 5 o 6 años acá en la región, y también va a ser online, igual que Cómics sin Fronteras, por obvias razones va a ser online. Entonces, para que aprovechen los que no son de Pereira, pues van a poder disfrutar de estas actividades. Entonces, para que busquen ahí Mula, muestra de libro autogestionado, y Cómics sin Fronteras, para que estén pendientes de todas las actividades este año. María, muchas gracias ahí siempre, atrás de cámara. En la técnica. Muchas gracias, Nelson, a ti. Gracias, chicos, y nos vemos entonces dentro de 15 días conmigo, dentro de 8 con Ricardo.